Ahora sí, hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos. Nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto. Aquí tarde de sábado en Dark Souls, estamos por Anor Londo. Buen día, Illo. ¿Qué pasa, Seba? Ha llegado un lutazo de Seba, creo. Está por ahí, pendiente, llegará ahora, digo yo. Luz apurado, siempre tarda, sí. Está últimamente tardó los loots. Pues nada, aquí estamos, vamos a echar un ratito, que he llegado un poquillo tarde el trabajo. Me he pasado ya 39, me he pasado 9 minutitos. Pero bueno, es lo que hay. Ah, mira, esta es el asco que le di al tío. Y permitía refuerza más 10. Ah, ahora lo entiendo, claro. Es que como tarda tampoco la pantalla de carga, muchas veces no me da tiempo a leerlo. Y la primera vez tarda bastante, pero las demás veces no. Y no me da tiempo muchas veces a leer qué es lo que, para qué sirve cada cosa. Pues el uno sale, pone el lutazo de sábado, pero no sale en pantalla el troll. Vale, estábamos aquí en Anor Londo. Anor Londo era, ¿no? Y tengo ahí unas gárgolas muy feas que me dan miedo. Y aquí tengo otras más feas que me dan miedo. Pero bueno, antes de ir para allá había calentado un poco. Esto era para esquivar, esto era para rodar. Bloqueo. Esto que no lo uso, pero es el parry, por si algún día me da por usarlo. Pinchazo. Adiós, ya la lié. Esto como había que... Ya me gasté un frasco con Bardi. No pasa nada, vámonos para allá. Estamos en humanos, así que también hay que tener cuidado de no perder la humanidad. Y no me fío de este tipo de enemigo nuevo. Parece que está atardeciendo en Anor Londo, está un poco oscuro. No hay ningún secreto por ahí. Y ya hemos visto que hay que tirarse por todos lados. Pero ya incluso para un camino principal de una misión. Es que son la hostia. Estos desarrolladores. Me dan miedo esas gárgolas, tío. Y si por lo menos las consiguiera traer de una en una, porque tienen pinta de que nos pueden reventar fácilmente. A lo mejor no, pero... A ver si me veo una sola. ¿Qué es ese arma que tiene? ¿No ataca? Sí. Vale, ya traía una sola, es lo que yo quería. Y ahora a ver la mecánica que tiene de ataque. ¿Qué es ese arma tan largo? Joder, apenas le hago daño. Pero vamos a ver, si soy mis amijas. Joder, ¿y cómo quitan de bloqueo? A ver, soy mis amijas. A ver, si me dan una lanza de esas, está guapa. Por cambiarla con la que tengo. Intento ganar la espalda, pero lo veo complicado. Ponerme el anillo, que tengo más probabilidad de... Joder, y ese ataque, troll. Joder, me está reventando, tío. Aparte, cuando tiene ataque de rayo, aunque me esté cubriendo. Vale, también lanzan bolitas, qué bien. Joder, pero te quieres enfocar. Yo lo he enfocado de enemigo, eso es una puta mierda. Hay que aprovechar, el problema es que me quedo sin energía rápido, pero un par de golpes así rápido y la... Joder, me da coraje ese golpe porque... Dame el arma, dame el arma. Me arriesgo y me quito la defensa física un poco. Vamos a arriesgarnos. A ver qué tal, gente. Me voy a quitar el anillo este. Es que ese arma puede ser muy guapa. Me voy a quitar la defensa física. Me voy a meter el de... ¿cuál es? La tasa 2, esto descubierto. A ver si me deja caer algo guapo. Me deja caer la lanza esa que tienen, alguna de las gárgolas. Y triunfamos. Me voy a intentar que me vea esta. Ven, ven. Enfádate, ven. Ven. Joder, qué bicho más troll. Vaya, ataque nuevo también. ¿Dónde va? Pero es que encima, aunque te estés cubriendo. Vaya, la cosa. Nada más que fallo, mucho. Son muy troles. Ataque, los ataques seguidos de ese. Cuanto la engancho, está bien, pero claro, hay que engancharla. Son muy rápidas, no van a moverse. Qué animal más cansino. Encima es nuestro primer contacto con ella. ¿Pero por qué me da si estoy rodando, tío? Es que no consigo darle más de dos golpes seguidos porque se van yendo para atrás. Y eso que tengo una lanza, que supuestamente la lanza. Joder. No.
corre, corre. ¡Uf! Vale. Joder, qué troll. ¡Dios! No consigo esquivar ese ataque. Ahora, dale. Es que no le doy el último golpe, joder. Se aleja mucho. Deja caer objetos, tío. Necesito esa lanza. Me gusta mucho esa lanza, gente. Vale, vamos a por la última. En principio de esta zona. Hola. Joder, este patanda, que no me fío. Es que estamos ahí, me puedo caer. Prefiero venir aquí atrás. Me ataque aquí la troll. Aquí no me puedo caer yo rodando. Nada más que la cámara es malísima. Joder, pero es que... hay que mantenerle la distancia, porque es que nada más que te da... es que nada más que te da un poco, aunque te estés cubriendo te hace daño. Parece que hace daño de rayo, pero... esa lanza nos puede venir bien si no la sueltan las troll. La cámara está muy rota, sí. Pero vamos. No sé por qué me da que está rota queriendo. Joder, juego troll. Para hacerlo más difícil, por decirlo de alguna manera, pero madre mía. Ay, ¿por qué falla ese último? ¡Dale! Ven. Yo creo que estas tías no sueltan la lanza. A lo mejor luego hay una más grande, jefa, y es la que puede soltar la lanza. Pero es que los enemigos comunes también suelen soltar. Pero ahora es lo que yo digo. ¿De qué me sirve venir hasta aquí? No hay nada más, ¿no? Ah, por aquí para abajo, joder. Voy a mirar por aquí por si hay algo. Hay otro camino. ¿Cuál cojo de los dos? Ah, no, ese no tiene salida. ¿No tiene? ¿Seguro que no? Fíjate que no sea un muro trampa o algo de eso. Alguien me está disparando. Están luchando entre ellos, pero algo... ah, allá arriba. No sé, por ahí hay alguien disparando flechas. Ni idea. Voy a mirar por la parte de atrás. Por aquí no hay nada, vale. No sé, habrá que ir despejando los mecanismos para que nos permitan abrir las puertas. Digo yo. Vamos para abajo a ver qué hay. A ver qué sorpresas nos aguardan en este juego. Más. Ahí hay una. Adiós. Mal sitio para luchar. Encima contra dos juntas. A ver si consigo atraer a una sola. Ahí viene. Lo que no sé si se vendrá hasta aquí arriba conmigo. No, porque se atasca. Joder, luchar contra... bueno, si se buguea ahí. Yo a ella antes que ella a mí. Lo veo complicado. Si me lanza rayos, que es peor. Además, esos rayos te los comes con papa. Me tengo que arriesgar, pero el problema es que me van a matar. Entre las dos me matan, tío. Lo veo imposible. Se ha caído, LOL. Vale. He triunfado porque las almas me la dan.
No sé qué coño ha hecho la torpe. Espero que Rigoberto Patapocha. Le vamos a dedicar un patapocha, pero en honor a la gárgola. Rigoberto, Rigoberto Patapocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Vale, ahora me deja pasar. De hecho, como el escudo no me hace nada. ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡No! Joder, tengo que salir de esta pared. Me está tirando lanzas, tío. Vale, tengo que luchar aquí porque como me vaya para allá me revientan de las lanzas. ¡Joder! Me tira de... Ah, joder. Está quieto un momento, troll. Es que no puedo usar... Es que son muy troles los... ¡Coño! Son muy troles los desarrolladores, tío. Ponen un enemigo, troll. Dos juntos. Voy a FFA, pero si estamos poca gente, troll. Tú quieres que me maten, ¿no? Me ponen un boss y FFA aquí. La gente, voy a FFA. ¿Qué coño es el que lanza las lanzas y desde dónde? Madre mía, pues si lo veo. Ah, aquel. Joder, desde tan lejos. ¿Son flechas? Madre mía, pero las flechas tienen... Eso no son flechas, es mala leche. Más, está en un sitio. ¿Cómo le ataco allí? Tengo que pasar corriendo. Ah, que hay dos, LOL. ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Joder! Y cogen curva y toda la flecha. Suenan más gárgolas por aquí. No me puedo creer que haya gárgolas. ¿Cómo saben que estoy aquí? Que el juego es muy troll. No me ven. Illo, pero no hay gente, Illo. Y si no hay gente, no nos dejan luchar. Vale, ahora que se han tranquilizado. Por aquí detrás. ¡Oye! ¡Hostia, verdad! ¡Claro! Voy a morir. ¡Qué troles! Que pensaba que estaban... Yo, el juego es muy troll. Había otro detrás en mi espalda, tío. Y es... Yo, qué juego más troll, tío, de verdad. Puto juego troll. 120 muertes. ¡Ah! ¡Qué juego más troll! Ah, vale, la palanca entonces es para llamar... Claro. ¡LOL! ¡Se va troll! ¡Sí! O sea, me ha usado de carnaza para llevarte 500 CD coin. ¡Qué troll! Eres tú más troll que el juego. Yo, qué fuerte, tío. ¿Y cómo voy a pasar? Necesito, a ver. Pasa que creo que no tengo flechas, ¿no? De ningún tipo. Tengo cuchillo arrojadizo, pero el cuchillo arrojadizo va a hacer poco. Claro, yo pensaba, uno estaba por detrás del otro. Entonces digo, mato primero a este y voy a por el otro por detrás y me dejo caer. Pero es que por lo que se ve, al asomarte a la esquina, hay otro más tirando flechas. Con lo cual, se me hace imposible. Aquí lo único que puedo poner es el cuchillo arrojadizo. Otra cosa, y este escudo no lo había ni visto. Es de hierro negro, mola. Pero sigo prefiriendo... Me da regeneración de energía, lo sigo prefiriendo. Y aquí para lanzar tengo... Tengo 16 cuchillos arrojadizos de los de abajo. Y ya está, no tengo bombas ni nada más. Va a estar complicadete, ¿eh? Lo digo desde ya. Porque al no tener flechas ni nada...
Es que claro, ¿cómo voy yo? No le veo la forma. A ver cómo lo intento, pero no le veo la forma a estos troles. Vale, y ahora van hasta las gárgolas otra vez. Espérate, no, este no es por allí, coño. Ahora van hasta las gárgolas vivas otra vez, que es lo peor. Y los de los escudos de arriba, madre mía. Yo creo que no estamos preparados para esta zona, ¿eh? Llamadme loco, pero algo me dice que no lo estamos. Madre mía del amor hermoso. Ya con lo que me costó matar. Y no creo que tenga la suerte de que se caiga otra vez la gárgola. Ah, mira, viene uno solo, a ver si consigo. El problema es que nada más que me alejo un poco, se va para atrás. ¿Qué dice? ¡Qué irreal! Pero si ya tenía eso en el suelo un mes antes. Ese golpe es súper irreal, tío, juego troll. A ver, voy a quitar lo de la serpiente. Que viene, cuidado. ¡Qué troll! Se va para atrás y ahora como me ve que estoy descuidado. Ay, qué juego más troll. Voy a poner la defensa. Que al final es lo que... ¡Sprinta, gil! ¿Por qué no sprintaba, tío? El juego es muy troll, tío, sí, no sprintaba. A ver, gente, ¿cómo lo hacemos? Porque... En fin, hay que tirar para adelante. A unas malas me puedo ir de aquí, pero... Vamos a continuar en Anorrondo, ya que estamos. Pero no veo yo sin lanza ni flecha... O sea, sin flecha ni arco de... O sea, sin un arco no veo yo la forma de... ¡Troll! Viene el otro, ya lo hemos liado. Nada más que justo lo he matado, pero vamos, me ha reventado, me cacha. Me ha gastado las curaciones nada más que con estos dos. ¡Qué troll! ¡Mira qué troll! Me ve curándome. Nunca venían para casa, ¿acordáis que se iba para atrás súper rápido? Pero claro, hostia, que me he equivocado con todo. Pensaba que tenía el escudo ya puesto. Es que, tío, eso me mata algunas veces. Pero el juego es muy troll. El juego es muy, muy troll. Vete pa' acá, anda, que te voy a enseñar yo modales. ¿Ven? Eso sí, me ha hecho gastar toda la... ¿Qué dice, tío? Venga ya. No se lo cree ni él. Pero vamos a ver. Joder, qué real es el golpeo algunas veces, tío. La cámara, tío, la cámara tiene cojones, tío. He girado para atrás, pero como el bicho se ha girado a la vez, en vez de para atrás me ha echado para el lado. Entonces no he esquivado el golpe. Es que es muy real, tío. La cámara es muy... ¿Ves? Como ha hecho ese movimiento, pues me ha hecho girar. Y al final me he comido todo el golpe. Total, que me va a hacer gastar todas las pociones antes de llegar ni a la gárgola.
echar todas una. Vamos a por la gárgola. He visto juegos troles, pero como este. Claro, al final lo de ir por ahí es para tirar para abajo los de la. Pero sin un arco es imposible tirarlos. Porque sin un arco. Es como yo digo, sin un arco. Hola. Ven tú sola, ven. Ven. Como digo, sin un arco. El cuchillo arrojadizo es de muy cerca. Puedo intentar subir arriba y tirarle el cuchillo. Pero claro, si tengo otro a la izquierda, yo no lo veo. Hay que tener en cuenta que en cuanto me pare. Se trole el huevo, tío. Pero, ¿irreal? Cuanto menos. ¿Parte de troll? Es falso, tío. Venga ya, hombre. La puta lanza de 10 metros. Mi personaje, porque es tonto y no se lleva la lanza a la punta de la mano para golpear de lejos. Mi personaje es giliponcio. Ven. Es que me hace gracia porque mi personaje la lanza la sigue teniendo por donde la tiene ahora, por la mitad más o menos. Pero ellos no. La mueven hasta la punta y llegan mucho más lejos. Joder, tío, y la cámara, tío. La cámara y los obstáculos son. En fin, ¿para qué me va a estar quejando todo el tiempo? Si es que es lo que hay. Pero me da mucho coraje. Que le podía haber dado 4 golpes y le das 2 de milagro. Ay, Dios. En fin, continuamos. La que está aquí debajo, ven, bonita. Ven. No sé si curar. Me voy a esperar. Antes de usar un frasco de estos. Irreal, tío. No tiene sentido. O sea, si yo estoy rodando hacia un lado, ella adivina y sabe ya para dónde voy a rodar. Pero tú cuando le quieres dar a ella, no, ella rueda. Míralo. Anda, vete a tu casa, hombre. Por otro lado. Míralo. Me va a matar, tío. Madre del amor hermoso. Vale, me toca con esta. ¿Dónde va? Pero si estaba a un kilómetro de ella. Joder. Madre del amor hermoso, tío. Eso y te la lía. Dame un respiro, además, de verdad.
Dale. Voy a dejar caer la lanza, ellos, qué troles son. Vale, ahora tengo un problema. Tengo un problema muy grave, pero muy grave. ¿Qué hago con los de ahí arriba, tío? Bueno, antes de hacer qué hacer con los de ahí arriba, tengo que ver qué hago con los de aquí en medio. Que ya son un problema. Claro, el tema de que te dejen bajar por aquí es para que veas a los arqueros y te puedas intentar disparar, pero claro. ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Pero es que no se ve. ¿Cómo es posible que te estén disparando y tú a ellos no los veas? Que no se ve el cuerpo a la distancia de dibujado o yo qué sé. Y está al máximo. Es imposible. ¿Cómo les disparas entonces? Joder, vaya. Hey, Luke. No me enteré que empezaste a dar soul, tío. Pues ya llevamos tiempo. A ver, que he hecho muchas cosas. No es que porque estén a los londos me quedan cosas por hacer abajo. Pero bueno, subí aquí arriba y aquí estoy. Pero creo que me voy a ir. De hecho, estoy pensándome muy seriamente en irme para abajo. Porque vengo sin flechas ni nada. No tengo nadie a quien comprarle. Y esta gente de aquí arriba con las flechas no me dejan acercarme. Pero bueno, a ver cómo lo hago. Si me quedan 5 frascos, tío. No voy a poder ni subir a recuperar el cuerpo, que es lo peor. Y esto puede atraer a una e intentar darle a una sola aquí todo el tiempo, pero es un poco complicado. Tengo que buscar el momento ese. Tío, pero en serio, esos ataques tampoco los entiendo. ¿Por qué ella apunta en la dirección que le sale a los cojones y yo no? ¿Qué me estás contando, tío? Si te he dado... Míralo. Qué juego más troll, tío. No sabe disparar. No sabe... Míralo. No sabe. No sabe pinchar para abajo. Tiene... Cuando tiene un enemigo más abajo que él, no sabe. Pero el enemigo sí te da por encima. Qué juego más troll, tío. Por la misma altura. Mira, ya viene la otra gárgola. Ya la he liado. Así no sigo que se caiga una de las dos haciendo el tonto. Sí, pero el problema es que tengo a dos. No, no, no. Uy, casi me caigo yo. Eso se la está jugando para caerse. ¿Cómo va todo, Luke? Más se va, Luke. Gracias, compa. Al final se cae, míralo. Si es que son tontas. En fin. Te vayas, troll. Me voy a caer yo. Uf, me he caído de mi lado, tío. A ver, ven, flipa. Vale, ahora es donde viene el problema, los arqueros. Los arqueros de los cojones, tío. Vale, desde aquí sí los veo, pero claro, sin un arco no puedo hacer nada. Es que si me acerco me va a pasar lo de antes, es que es muy troll. Yo pensaba que el de la izquierda está en otro nivel, pero no, es que nada más que te asomas a uno, te dispara. Es un diferente nivel, entonces que hay uno escondido allí. El juego es muy troll, eso significa que hay uno escondido. Voy a intentar coger las almas, pero voy a morir, ¿eh? Es que si voy a por uno, me dispara por detrás del otro. ¿Ves? Ya me está disparando por detrás, que no lo entiendo. Me tiran, es que no puede ser, es que me tiran. Es que no puedo subir arriba con esas flechas. Tengo que dar por perdida las almas y la humanidad. No me queda más remedio. Es imposible ahí arriba, tío. Sin un arco para tirar a esos dos, cuidado no muera, sí. Un buen consejo para este juego, Jabo y Lore Lover. Está en Diablo 3, guay. Me voy a ir para abajo, ¿eh? Voy a ir a otras zonas. Y tengo que comprar flechas. Y tengo que comprar, y bueno, y salir de aquí es un coñazo también, que te cagas, tío. Salir de Norlondo de los cojones. Yo creo que necesito subir de nivel, necesito equipo. Y aparte, ¿por qué no? Pero claro, es que el problema es que aunque te estés cubriendo esas flechas,
te mueven, te empujan, entonces al final me caigo. No te ¡Sprinta, gilip! ¿Por qué no sprintaba, tío? Lo único que puedo intentar es pasar como un tonto corriendo, ahora que tengo cero almas. Intentar algo de eso. Otra cosa no le veo, no le veo. Porque no le veo sino otra idea. Voy a intentar eso y si no me voy a ir para abajo, que me quedan muchas zonas por hacer abajo. Creo que es lo que voy a intentar. No pierdo nada, tengo cero almas y paso es que ni de coger. Cuando llegue a... Voy a pasar hasta de las gárgolas estas porque ya las he matado. O sea que las gárgolas son chunguillas, pero voy a intentar subir. El problema es que no sé el camino. Imagino que no es a la izquierda, es por donde está la gárgola de la derecha. El problema, o sea, la que me lanza flechas. Flecha o lanza, porque no sé lo que es eso. Porque parece que la tira con un arco, pero es que eso parece un cañón de mano, la virgen. Las flechas tienen 10 kilómetros de radio, entonces es lo que voy a intentar. La zona se pasa puro huevo. Bueno, es lo que estoy intentando. Pero ya voy, Lorelover, te voy a hacer una petición, por favor. No quiero tips, no quiero spoilers, no quiero ayuda de ningún tipo, ¿vale? Te lo pido por favor, yo sé que lo hacéis por ayudar, pero... Aunque yo me deje algo, se me olvide algo. Aunque haya una hoguera que yo no haya visto. Sea lo que sea, por favor, os lo pido por favor. Porque es la única forma de disfrutar un juego de este tipo. Porque ustedes ya lo conocéis, yo entiendo que cuesta trabajo. Pero si me vais diciendo lo que tengo que hacer todo el tiempo, se pierde la esencia. Y el que te está viendo jugar... Dice, pero este tío no juega él, juegan los que estamos aquí. Los demás que están en el chat. No sé si me entendéis, que no os lo digo de malas. Lo digo de buenas, ¿vale? Por favor. Vale, paso de esas, que no van a poder bajar, ¿no? Porque si no pueden, vale. Y nada, yo voy a intentar hacer eso y a la derecha, porque a la izquierda... Es que no sé si hay una ventana por la que colarme. Eso es otra, tengo que buscar por dónde colarme una vez ahí arriba. El problema es que me tiran con las flechas una vez que subo arriba. Es complicadete. A ver cómo cojones lo hago. Me voy a curar al máximo de todas formas. Hombre, si el arquero no es muy fuerte y es débil, lo puedo tirar yo de un golpe. El problema es que por aquí tampoco me siguen a mí las otras. Joder. Puta flecha de troll. No dije que hay que hacer solo la actitud. Sí, ya, bueno, pero no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Que yo te entiendo a ti y te lo agradezco. Pero que no te lo estoy diciendo a mala. Solo te lo digo en plan que no me gusta. Que me... no sé si me explico. Pero me condicionas, porque tú me dices... Yo lo estaba pensando ahora que no tenía almas, ¿no? Hacerlo. Pero si yo intento siempre matar a un enemigo y tú sabes que la mejor forma es correr por esa zona, porque si no vas a morir 20 veces, y me dices que tengo que correr, como me lo has dicho ahora, puro huevo, tal y cual, me estás condicionando, porque ahora... ¿Sabes lo que te quiero decir? Me condicionas a hacerlo de esa manera. Y aunque yo lo piense, no sé si me... Que no te lo estoy diciendo a malas, te lo vuelvo a repetir, que no me malinterpretes, por favor. Sabía, tío, que no puedo pasar. Voy a morir 20 veces haciendo esta gilipollez, tío. Tengo que buscar por dónde, pero es que no sé si es a la izquierda. A lo mejor hay una ventana. ¿Cómo fallo, tío? Las ventanas se romperán. Es que la ventana por la otra que pasaba estaba rota. Ahí está, cada uno lo hace de una manera. Hay gente que lo hace corriendo, hay gente que lo hace escondiéndose detrás de, yo que sé, hay gente, cada uno tiene una táctica y la descubre, cada uno descubre su forma. Entonces por eso te lo digo, que no, por eso era más que nada. Hoy el contador de muerte me va a dar que va a subir mucho intentando cruzar por ahí. Es que las ventanas de enfrente me dan como que se pueden romper, pero no lo tengo muy claro, o sea, por el color. Pero creo que también porque le pegan la luz. No sé. Pero por ahí no puedo pasar. Y esos tíos son duros, porque le he dado con la lanza. Digo, a lo mejor le doy con la lanza y lo caigo. Pero que va, aguanta un huevo, lo muevo un centímetro y ya me está disparando el de atrás, que es el problema. La otra opción que le veo es irme hacia el que está a la izquierda, meterme en ese camino para que me siga y luchar con él ahí, y luego ir a por el de la derecha.
Es otra opción que le veo. Pasa que como lanzan flechas, no sé si me tragan cuerpo a cuerpo, si me acerco mucho. Por intentarlo no pierdo nada, pero lo veo complicadete, lo veo complicadete. A ver cómo lo hago. Más que nada porque tampoco quiero morir 200 veces ahí. El problema es que cuando ya sabes que has matado a los bichos en una zona y no hay nada, pues es tontería volverlos a matar una y otra vez cada vez que pasa. Una y otra vez cada vez que pasa, porque al final te vuelves loco. O sea que yo podría volver a matar a estos dos gigantes, pero ya habéis visto que me llevo como 10 minutos. A ver, no, 10 minutos, una exageración, pero me llevo un buen rato con cada uno. Las gárgolas estas me pasa igual. Entonces, como ya sé que están derrotadas, pues a tomar por culo. Paso de ellas. ¡No me lo creo! Tío, de verdad. Tío, puto juego troll. Ay, Dios mío, qué juego. Lo que yo diga, vamos a morir unas cuantas veces. Pero bueno, este juego es así de divertido. Si al final nos reímos, que eso es lo importante. Nos sacamos unas buenas risas. Algunos lloraréis, más que reíros por mí, pero bueno, por mi manquez. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es que yo muchas veces que estos juegos me dan sensaciones encontradas. O sea, un juego que la dificultad te mete porque estás en un sitio súper estrecho que te puedes caer 20 veces. O por ejemplo como la fortaleza de Shen, que es súper estrecho el pasillo, tienes enemigos tirándote cosas, los péndulos. El morir 50 veces por eso, a mí que un boss me mate 100 veces en un sitio en el que yo me controlo más o menos, que tengo que esquivar, que tengo... Por eso Nioh me gustaba tanto, tío. Nioh, tú te metías contra un boss y era muy difícil. Tenías que esquivar, tenías que tal... Pero el morir 50 veces en un sitio que es porque es imposible de pasar, porque es un sitio súper estrecho, para mí pierde mucho la gracia. Es una dificultad artificial, por decirlo de alguna manera. Me pasaba también con Nioh, la dificultad por la cámara. Hazme una cámara buena. Que el boss o el enemigo me mate 1000 veces. No me importa. Pero que morir por la cámara, porque la cámara es una puta mierda. Porque lo es. Lo es. El sistema de la cámara muchas veces te deja mucho que desear. En el Nioh pasaba igual. El fijado del enemigo igual. Muchas veces... Pero bueno, hay que entender que es un juego... Pero es lo que yo digo. Yo sé que está hecho queriendo, ¿no? Es a lo que me refiero de la cámara. Tú estás aquí luchando y la cámara te hace esto. Yo sé que lo hacen queriendo. Lo hacen queriendo. Pero coño, pues ponme un juego en primera persona. Si me lo pones en tercera persona, cuando yo hago así, el personaje debería de verse igual, como lo estás viendo aquí. La columna se debería de hacer transparente. Lo hacen para trolear. Pero claro, cuando estás luchando con un enemigo, que el punto de fijado lo tienes entre sus piernas, ahí arriba en él, es muy grande, le tienes ahí arriba. Y ahora tú te pegas a un borde. Yo lo entiendo, el juego es así, lo hace para que te muevas, para que tengas cuidado donde te mueves, para que no te acerques mucho a las paredes. Pero me parece demasiado artificial como dificultad. Al final es cuestión de acostumbrarte. Y me gusta y te lo pasas. Pero lo veo raro, algunas veces lo veo raro. No sé qué trabajo cuesta hacer una cámara bien hecha, la verdad. Por eso digo que muchas veces yo creo que lo hacen queriendo así la cámara. Yo no creo que sea un fallo de que no sepan hacer la cámara mejor. Es la sensación que a mí me da. No creo que no la sepan hacer, sino que lo hacen así queriendo para trolearte. No lo creo. Ya me tiran. De verdad, tío. Claro, claro, no, si yo no digo que sea imposible. Imposible no es nada, Luke, en esta vida, pero... No sé si me entendéis lo que quiero decir. Lo voy a intentar una vez más y le van a dar por culo. Me voy a ir a la zona. Si es que si fuera porque no me queda más que hacer. Pero claro, no quiero avanzar porque a mí me da la sensación de que estoy avanzando en la historia. Y no quiero avanzar en la historia con todo lo que me queda abajo por hacer, porque me quedan bastantes cosas que hacer abajo. Tengo que hacer lo del jardín tenebroso. Tengo que hacer lo de las catacumbas esas, de los... ¿cómo se llamen? Que no me acuerdo ahora. Tengo que hacer la zona de la ciudad fantasma, que la había medio terminado. Bueno, había hecho bastante parte, pero me quedé sin esqueletos de esos para poder golpearlos y me tuve que ir de allí. Entonces, como me quedan bastantes cosas abajo, por eso me gustaría irme para abajo, más que nada. Aparte, si subo de nivel, consigo equipo, a lo mejor tengo más preparado aquí. ¡No, no, 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 no!
Ya se va a estar contestado. No te preocupes. Imagino, porque ya me lo han comentado y yo lo he visto, que puedes ir a cualquier zona sin problemas, que la historia tal y cual... No sé si tendrá un punto de inflexión la historia en el que se continúa, no lo sé, no, tampoco lo quiero saber de momento. Pero que sí, que puedo ir a cualquier parte sin problema, pero por eso, como esta, en esta parte, porque desde que llega a Norlondo no me siento cómodo en ella, porque no me siento cómodo, por X motivos, pues me gustaría hacer otras partes de abajo primero, que a lo mejor ahora me voy abajo y me revientan otra vez 20 veces. Es muy probable. Me falta también la zona de Kelab, o Kebab, o la, el Kebab, como yo le digo, la araña del Kebab. Que la maté, pero después de pasar por donde ella, había otra zona que era donde había muchos tíos de estos que tienen los gusanos en el cuerpo cuando los golpeas. Y es que en este juego yo tengo que comprobar que cuando quiero ir... ¿En serio? Tengo comprobado que cuando te quieres ir detrás de... corriendo a una zona, te revienta. Lo tengo más que comprobado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero bueno, el que ya se conoce las zonas, sabe lo que, cómo hacer los speedrun y cómo correr un poquito por la zona, pues lo tiene más fácil. Pero claro, cuando es tu primera vez, el correr como un loco muchas veces te lleva a la muerte, pues segura. Venga ya, tío. Pero venga ya, no me lo creo. Casualidad, que las putas lanzas venían justo. De verdad, tío. Ay, Dios mío. Qué juego más troll. Se cabrea Rigoberto y yo, lol. Moverme, me tiran, tío. Es que de un golpe me tiran. Joder. Es que intento ir primero por el que está aquí, que es un sitio más fácil para luchar, y luego podía por el otro. Pero no me dejan, no me dan opción. Qué troles. Y una muerte más, vámonos. Le voy a dar otro try más. Es que también, yo ahí reconozco que ha sido, si no me hubiera parado a darle el golpe a la ventana, a lo mejor llego bien. Entonces lo que voy a hacer ahora, ir directo sin darle el golpe a la ventana. Y si veo que no hay manera, pues le van a dar por culo ya. No puedo a Rigoberto. ¿Otro más? ¿O ese es el de ayer? ¿Esto qué? ¿No empujes a Rigoberto parte 2, Seba? Recién Rigoberto al final se va a cabrear y le va a reventar la frente a toda esa gente. En fin, vámonos para allá. Es un juego muy troll. No podemos hacer nada por evitar trolearte. Nos gusta trolearte. Nos gusta trolear. Macarrones con tomate. Tengo una vaca lechera que no me da leche, pero me da mermelada. No veas qué rica está cuando la unto en la tostada. Calla, tío, no empecéis. Unas veces me dan y otras no. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Ay. Hago el mismo movimiento, una vez me revientan, otra vez ni me hacen cosquillas, paso y no sé, no sé. Yo entiendo que cada vez atacan de forma diferente. Tienen esa inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Y aquí ya estoy reventado.
garra de la flecha me tira para atrás y estoy muerto. Me queda un respiro. Y como no me quiero arriesgar, porque la de atrás también me dispara. Toma tu frasco. Antes que la liemos. Madre mía, ahí hemos estado para decir. A ver si hay suerte esta vez. Me voy directo por de la izquierda. No, tío, no. No, 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 no. Mira, abajo hay una cosa. Se vienen al cuerpo a cuerpo cuando te vienes. Pero no me ha dejado. No me ha dejado acercarme el troll. Es que antes de acercarme está con un arco, pero ya me ha pegado el estampido. Hazlo tú eso de, así de rápido. Cambia esto de arco. En verdad cambia de arma rápido, pero tan rápido como ellos lo dudo. 126 muertes. Le he apuntado, ¿no? Sí, iba a 125. Es que no puede ser, tío. No lo veo, no lo veo. No veo la forma. Me quiero meter donde está este, a donde he muerto ahora, al lado de donde he muerto ahora. Me quiero meter ahí para intentar luchar con el que está ahí dentro, que luego a ver si no me revienta, porque lo más probable es que me reviente. Y ya de paso coger lo que hay abajo, pero tendría que matar también al que está aquí arriba. En fin. Bostezo de coraje por uno, dice. Si no me dejan dormir yo en el trabajo. Esto de dos trabajos es lo que tiene. Fin, las 5 y media, madre mía. Ya no sé yo. Es que es una duda que siempre he tenido en este juego. La armadura, me pongo esta porque pienso que es mejor que una pesada. Porque, a ver, si la pesada me dice 37, 15, 18, 15 de defensa. Pero claro, quizás tiene lo de equilibrio. Es para que te derriben. Tiene 16. Y la mierda que yo tengo, ¿cuánto equilibrio me da? Claro, es que no tiene equilibrio ninguno. Aunque tiene mucha más defensa, no tiene equilibrio. Quizás esa sea la clave. Pero claro, a ponerme la de Balder, con lo que pesa, ¿me podré mover bien? Lo voy a comprobar. La de hierro negro también, quizá, pero claro, la de hierro negro. Espera, espera, espera. Esta pesa 10,9. Hostia, 15,9. Esta protege un huevo, pero claro, pesa 15,9. Vete tú a saber. Necesito subir el aguante 10 millones más. 15, 15, 15, 15. Es que con esto dudo yo mucho. Yo digo, dudo mucho que ruede normal. Soy un puto. Un puto, no sé cómo llamarlo. ¿Cuánto peso me falta? Lo digo porque así puedo subir de nivel el aguante rápido. Vamos a ver cómo anda el peso. 49,8 de 63. Que es una cosa que no entiendo. Porque creo que era la mitad, si no recuerdo mal, más o menos. Entonces, claro, es que nada más que pese 32, 31 y pico, ya me paso. Lo que puedo intentar quizás es el casco, dejarme el mismo. O a ver si hay algo. Como veo aquí, que tengo un equilibrio más o menos decente. Guantes más pesados, porque los guantes tampoco me tienen que dar mucho equilibrio. O sea, menos. Por ejemplo, en vez de irme al hierro negro, que es lo más, pruebo la de Balder, por ejemplo. Voy a probar la armadura de Balder. A ver
así con la de Barder, que pesa bastante menos. 34,1, creo que por poquito. Que por si el de Barder se le ve todo. Por poquito, pero no puedo. Me tendría que quitar algo más. Quizás los guantes o las botas. A ver. Las polainas 6,4. A ver. 3,5, vuelta de cota duro. Cuero negro 3. Y ahora hay que ver, claro, que me den un poquillo de aguante. 7. Las de cuero negro, por ejemplo, ¿cuánto me dan? 0. Es que de las que dan equilibrio, la de hierro negro 18. Estas dan 7. Y 12. A lo mejor con la de 7. A ver si con la de 7 no me paso del peso. Creo que con estas puedo. Sigue lento, tío. ¿Cuánto necesita para no ser lento? Yo no entiendo esto, tío. Si estoy en el peso 29,6, menos de la mitad. ¿Está lento? Me lo parece a mí. No está lento, no está lento. Me lo parecía a mí, vale. Le voy a probar así. A ver si con el equilibrio no me tumban tanto. Los bunos duermen, Guillo. Calla tú, va. ¿Dónde va? Madre mía, el canilla este, a ver. ¿Qué canillas tiene ello? Podría intentar hacer una prueba con el escudo aquí, a ver si me van a tirar. Buah, mierda, aguante, me tira igual para acá. Me tira igual. Vaya mierda de equilibrio. ¿Qué dice, tío? No lo creo, pero te sigue tirando flecha. Estos son caballeros negros, ¿no? ¡Venga ya, tío! ¡Joder! ¡Qué troll! Tío, es que de una flecha te tiran entero. Que eso no son flechas, eso son trabucos, tío. Que las flechas son más grandes que este. Las flechas son más grandes que el puto zombie de Rigoberto. Le voy a dar un try más, pero claro, en cuanto el otro me va tirando para abajo y en cuanto me lleva a un sitio, donde, en cuanto me lleva a que me vea el de la izquierda, o sea, el de la derecha, me tira igualmente al final. Y luego verás tú para luchar en el sitio que está estrecho con el otro que está enfrente. Es que yo no lo veo, no lo veo, pero bueno. Peso. A lo mejor me puedo poner lo de Balder entero. Me paso por... Pero... No.
vale, puedo. Perfecto. Un poquito mejor que la otra es. Con 2, me quedo a poquito de 63. Está perfecto ahí donde está. El problema es que, bueno, tendré que elegir una armadura ya en condiciones y decidir por esa y decidirme por esa y lo diré. El coraje me da eso, tío, te da. Tiene un golpe de 468.000 grados. No se lo crees ni. Deja de rodar tú, Rigoberto. Vamos a ver si esta es la buena. A ver si no hay más patas pochas hoy. Vale, ahora viene la de atrás. A tocarme las narices. Vale, hay un momento. Claro, yo no puedo salir de la protección del muro este, del muro aquel, porque si no me revienta el otro. Este va a estar complicado. Va a estar complicado esto, voy a venir. No son flechas, que son espadas. Lo que te lanzan, tío, lo lanzan con un arco. Yo no lo entiendo, vamos. Dios mío, qué cruz de juego. Es que te empuja 2 metros cada vez que te da un golpe. Entonces es imposible, tío. Una cosa es que te tira un golpecito, vale, te cae. Pero es que no, y no deja tirar flecha porque son... Pego una metralleta, una detrás de otra, una detrás de otra. Yo, dame un puto respiro, coño, juego troll. Nano, dolor, dolor. Claro, si no lo enfocas, la cámara te la devuelve loco. Pero es que intentar enfocar a ese tío en el momento es imposible. Porque ya sabéis lo que hace la cámara normalmente. Cuando quieres enfocar a un tío que vas así de lado y lo quieres enfocar, te hace, y ya te caes. Claro, ¿qué me pasa? Que cuando llego al borde donde está el otro, tengo que hacer este movimiento con cuidado para no caerme, porque es muy estrecho. Y en el momento es en el que estoy girando, me da el otro flechazo y me tira. Tiene que ser suerte de que en el momento que yo estoy girando haya acabado justo el otro de tirar la flecha para que después no me tire. Y esto, tío, y esto de... Qué cruz, señor. ¿Cómo me da? Es que no tiene explicación. Hay que sincronizarse con la flecha de control aquel. Mira, tío, no sale. No, tío, venga ya. No me dejan ni levantarme, tío, de verdad. Una vez que te caen, ya es que no te dejan ni levantarte. En los segundos eso, es que en cuanto te... La animación no te pueden hacer daño. Pero claro, en cuanto te levantas, que tú no te puedes mover, antes de que tú te puedas mover, ya te han tirado. Y otra cosa que no entiendo, yo estoy aquí pegado a la pared
y me dan un flechazo para acá y otro por detrás y me tiran para atrás. O sea, si me dan un, como estoy ahora, que ha sido el flechazo, me da un flechazo por el hombro izquierdo y un flechazo por la espalda, ¿cómo es que el personaje se cae hacia la izquierda? Se debería caer hacia adelante o hacia la derecha y uno con el otro se compensaría. Pero caerme a la izquierda por un flechazo por un lado, o sea, a mí me da un golpe aquí, la física no te puede tirar para la izquierda. Yo eso no lo entiendo tampoco. O sea, es irreal totalmente ese golpe que me han dado ahí y me han tirado. Yo no sé cómo lo veis ustedes, pero yo no lo veo muy realista eso. Que te den en el hombro izquierdo y te tiren para la izquierda. Pero bueno, no sé. A ver, es que cuenta más el de la espalda. Y el de la espalda, aunque me haya dado por... no sé, en vez de para adelante me tira para la izquierda. No sé, cosas raras. El juego sabrá, las físicas del juego sabrán cómo lo ha hecho. Un intento más hago, si no me voy por coño abajo. De verdad, paso de Anor Londo y de su padre en vinagre. Luego me conozco y soy un cabezote. Quiero parar. Pero es que ya me desespero, tío. A mí me llego a morir 500 veces, pero... en fin, hay que intentarlo. Vamos a ello. Yo creo que esta va a ser la buena. Ahora por aquí no es tonto. Y me he puesto la armadura esta, no sé para qué, la verdad. Se supone que me da más equilibrio, pero me da una mierda, porque me tiran igualmente 500 metros por delante. Una vez me voy cubriendo y esa misma flecha... ya estoy muerto. No me da tiempo. Vale, me ha dado tiempo. Enfoca. Cúrate. Y ahora... problema. Me va a matar. Lo sabía. Me quería ir para arriba, tío, de verdad. Sabía que el de la derecha me tiraba, tío. Es que no sé, creo que estoy muy cerca ya de donde me da. Pues a tomar por culo, tío. Qué coraje me da, tío. Pero es que no, nada más que te da un flechazo te tira, porque es que no te da opción el juego. Es rozarte muy troll y estás muerto. ¿Cuántas veces me he caído ya por ahí, tío? No sé. Es que llevaba 116 muertes cuando empezaba hoy. Talarito, tito, tito. Os recuerdo el sorteo, gente, que va quedando poco para fin de mes. Y vos y FFA creo que hay ya. Así que si queréis aprovechar para ganarse de coin, ahí tenéis un Rigoberto, FFA. Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Y os recuerdo el sorteo mensual, que vamos llegando a fin de mes. Mañana seguramente, en el directo de mañana, si hay directo, que yo tengo que ver mi horario, creo que sí, haremos el sorteo. Lo que pasa es que creo que lo voy a hacer antes del directo, si puedo, para no... puede ser el problema, que no sé si podré. Para no perder el tiempo en el directo, que tengo que poner unos nombres a mano y es un coñazo. Entonces al final pierdo medio directo haciendo el sorteo. Y no es plan.
O pongo los nombres y luego en el sorteo lo hago en directo, ¿no? Si ya veré cómo, cuando lo tenga todo preparado. Es otra opción, si me da tiempo lo hago así, ¿vale? Joder, tío. Me van a matar. Un poquito asfaltado. No sé cómo esquivaba porque la cámara me estaba volviendo loco. No veía el hueco. Digo, me caigo, me mato. Madre mía, no me ha matado de milagro. Brutazo de muerte 150. Ya vamos llegando. Con lo que tardamos en llegar a la 100 y vamos a llegar a 150 en menos tiempo que a la 100 20 veces. Ey, ¿qué pasa, Vic? Aquí andamos. Voy a FFA si se puede. Gente. No nos abandonéis. Estoy que me... No sé qué hacer con estos dos arqueros, tío. Ya me están volviendo loco. Ya se me están quitando las ganas de seguir en Anorlondo. Me quiero ir al quinto coño. Voy a esperar. Dispare. Lo sabía, ya me dio, tío, ya no. Lo sabía, tío, que no me deja. Yo, tío, te quería esperar un puñetero segundo, troll. ¡Sí! ¡Yo! Que le den, que se ha caído ese troll. Ya era hora que una vez tuviera un poco de suerte, yo también. ¿Dónde está? Que no lo veo, el otro. ¿Lo entiendo? Ya era hora que tuviera yo suerte una vez y hiciera patapocha él, no yo. Me cago en la virgen. Ahora tengo una duda, si voy a por aquello, me va a reventar del arco. Me voy a esperar. Voy a intentar. Pasa que no lo veo, No lo veo ir a por él. ¡Lo sabía! ¡Es que no se puede esquivar ni con el escudo! ¡Hasta con el escudo me tira, tío! ¿Yo de verdad? ¿Qué cojones? Yo pensaba que con el escudo aguantaba. Es que eso no son flechas, eso qué cojones, Madre del amor hermoso, tío. Me he puesto esta armadura que me da más equilibrio. El puto escudo. ¡Oh! Tendré que ir rodando hasta él. Una vez que consigo tener suerte y que se caiga uno. ¡Ay! Arqueros troll, me están desesperando, tío. Tú te ríes, pero... Bueno, yo también me río, en verdad, pero madre mía. Yo creo que hay veces que me río por no llorar, ¿sabes? Y todos estos que están por el camino, ya paso de matarlos porque ya los maté en su momento. Quiero ya por los putos arqueros troll, pero... No hay manera. Uy, si me llega a dar, tío. ¿Verdad, eh? Que no lo entiendo, tío. Cuando quieren son súper rápido. También ellos, que son muy listos. Venga, ya, tío. Ahora me cambia el ataque. Esta. Ay, Dios mío. Aquí cada uno hace lo que sea a los cojones. Tú lloras y yo así te desquitas del coraje. Sí. Eso tendré que hacer. Aquí están mis amigos. Les voy a coger un cariño a los dos, que ni ellos se lo van a creer. Voy a intentar hacerlo de la patada para tirarlo también, pero no lo veo. ¡No! Me caigo yo solo, ya lo que me faltaba. Ve, hay veces que esquiva. Ve, eso no lo entiendo. ¿Por qué antes lo ha bloqueado el golpe? ¡No me lo creo, tío! ¡Venga ya! ¿Pero por qué?
Es muy real la física, tío. Te da por un lado, te da y te cae para la izquierda, tío. Aparte, voy así bloqueándome, me da por detrás y ni se inmuta el personaje. Hace así un poquito. Y al segundo, te revienta de boca contra el suelo. Te deja sin diente al pobre zombie. A ver cómo se alimenta luego de seso si no tiene diente. En fin, he puesto esa muerte última, sí, 131. Ay. Tirurito, tito, tito. Si no, si una de estas los mataré o yo no sé. No, no, pero es que ni estaca mata vampiro. Lo he dicho ya 10 veces, que eso no son flechas. Es que eso es... Es que eso no tiene sentido lo que tiran. No sé. Aparte, no. Debería, para tirar eso con tanta fuerza debería tardar un poquito en tensar el arco. Pero qué coño. Te dispara la flecha una cada segundo. Plan, y plan, y plan. Es que te caes al suelo del golpe que te dan y antes de que te levantes, ya te están dando otro flechazo. Y claro, muchas veces coincide justo el tiempo que el personaje troll, porque pues, el personaje es muy troll, mientras que Rigoberto se recupere y se levanta, es el momento justo para que te esté pegando otro flechazo. Entonces no te da tiempo a reaccionar y ya te da otro flechazo y te tira. Porque no te da tiempo a reaccionar entre flechazo y flechazo. El juego no te deja. Y no hay sitio en la cornisa para bailar un poco así, porque si hubiera un huequecito para hacer así, pues a lo mejor tenía suerte que iba una flecha, ¿no? Como el hecho de los francotiradores que están disparando. Izquierda, derecha. Zigzag, zigzag, zizaguea, zizaguea. Ahí no puede zizaguear. Es que no puede. Me quitan la táctica del zizagueo y no puede ser. Ve, este viene y digo, zizaguea, zizaguea, lo vuelves loco. Pero ahora contra el otro no puedo zizaguear. Además, si es que la flecha mide 10 metros de ancho por 50 de largo, es imposible esquivarla, te la acabas comiendo con papa. Y esa, según el ataque que me haga, cuando le hago ese movimiento, el zigzagueo ese, me hace gracia cómo anda el personaje con el tobillo todo torcido, partido, ¿sabes? Soy un zombie normal. En fin, vámonos de nuevo. Ah, por mis amigos. Hola, amiguitos míos. Me queréis mucho, ¿verdad? Yo también os quiero a ustedes. No sé a quién odio más, si en el de la izquierda o el de la derecha. Creo que al de la derecha lo odio más. Cuando muere de la izquierda y me las prometo felices y contentos, el troll de la derecha me la lía parda. Ya me tiro. Ahora antes de levantarte. ¿Ves que antes de levantarte? No, no. Pata no le puedo dar, tío. No me empujes, cabrón. No, pero ¿por qué te desenfocas de él, tío? Me va a matar. ¡Venga ya, tío! Lo mato y me da de la flecha. Pero si ahí no me disparaba flecha en todo tiempo, ¿por qué me da ahora una flecha? ¡No lo puedo entender! ¡No lo puedo entender! ¿Por qué? ¿De dónde ha venido esa flecha? Si por ahí no me daban las flechas antes. En el momento en que me voy a la izquierda ya no me dan las flechas hasta que me paso del muro. ¿Por qué me ha dado una flecha? No lo puedo comprender. Tío, puto juego troll. Me lleva ahí luchando un momento contra el tío ese troll. He apuntado hasta muerte, que con el cabreo creo que sí, ¿no? Iban 131. Ahora van 132. Ahora no estoy seguro. Creo que sí. Lo que digo, no puedo entender que estoy ahí todo el tiempo y no viene la flecha y ahora de repente me da una. Justo cuando mato al tío. Porque además lo he matado. No es que se te caiga, lo he matado. Que me ha costado lo suyo, pero lo he matado. Con el nervio de que sabes que tienes un hueco así para moverte, porque si no, por abajo te da el otro con la flecha. Y si subes arriba del todo, te da con la flecha. Pero visto lo visto, aunque no subas arriba del todo, te da con la flecha. Porque me ha dado.
Y claro, una flecha de esa te tira del muro porque no lo aguantas, porque el personaje no lo aguanta. Pero es que tengo un problema. Cuando mate a ese no voy a poder ir a poner de frente porque me acaba tirando. Que es una cosa que no entiendo, que tú vas encubriéndote el resto y la flecha me debería tirar para atrás. Lo puedo entender, pero que me tire para la derecha la flecha, esa física no la entiendo yo. Esa física no se la cojo yo al juego. No la veo muy realista. Que te tire para la izquierda, para la derecha una flecha que te está dando en el centro, en el pecho. Pero bueno. Intenta rodar, pero si ruedo mal. Es que a ver cómo lo hago. Si voy así, ruedo. Justo cuando me va a disparar la flecha tengo que rodar. Ahora otra vez. Ahora otra vez. Lo veo complicado, lo veo complicado. Y ahora una vez que esté contra el cuerpo a cuerpo ahí arriba, me lo estoy viendo venir que me acabará tirando. Porque es un sitio tan estrecho para luchar cuerpo a cuerpo con él que me acabará tirando. Porque luego mi arma le hace medio cosquilla. Yo creo que no lo voy a intentar muchas más veces, ¿eh? No es por nada, no me voy a quedar aquí todo el día. Creo que me voy a ir fuera de Anor Londo. Que me quedan muchas cosas por hacer, que ya lo he dicho 10 veces, pero nunca me voy. Esas lanzas estarían guapas. A ver si cuando mate alguna de las veces que las mato me tiran en la lanza. Porque me falta un poquito de vida si no me ha tocado nadie. ¿Dónde, en qué momento el juego ha decidido que me falte un poquito de vida? Hasta donde yo he visto no me ha tocado nadie, no sé. Se habrá torcido el tobillo en algún lado. Como llevar tobillos ahí, las canillas esas al aire. Voy a hacer esto a ver si esquivo la flecha, leche. ¿Yo en serio? ¿Pero por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado o no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes, en cuanto me metía a la izquierda, no me daban las flechas desde el que está aquí, el que está detrás. Ahora, ¿por qué me dan? Aunque me meta ahí dentro, no lo puedo comprender. La diferencia, ¿dónde está? No lo puedo comprender. Lo siento, pero voy a abandonar a Anor Londo. Me quedan muchas cosas que hacer. Además, creo que voy a visitar... No sé yo. Estaba pensando en visitar al dragón grande, pero... Tengo que comprar flechas. Es que me faltan tantas cosas que hacer. Yo lo que digo... No, tampoco encuentro un sitio en el que yo diga, voy a farmear armas para conseguir un montón de almas, para comprar todo lo que tengo que comprar. El emblema del jardín me cuesta 20.000 almas. No sé, no. Tendré que dejar de subir de nivel un tiempo. Aprendiendo tu técnica te están troleando. Sí, tiene pinta porque no es normal. Es que me cabrean tanto que no me quiero ir. Quiero ir a por ellos y reventarlos. Pero es que son muy troles. Se están riendo de mí todo el tiempo. Pero es lo que yo digo, un juego de este tipo te dice, no, tienes que pararte a pensar, tienes que ver el enemigo, el movimiento del enemigo. Pero en un sitio así, yo digo que el 90 y... A lo mejor no voy a decir tanto, hay técnica y habrá mil cosas que hacer. Pero yo diría que más del 50%, ¿vale? No voy a decir el 90, pero más del 50%, no sabía, por hacer el tonto. Yo digo que más del 50% es suerte. Suerte de que te metas en el momento justo que la flecha no te venga dando. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero... Ahora me matan. Ahora me matan. 134. Tío puto juego troll. Se lo voy a decir. Tío puto juego troll. Le voy a decir que es un pesado cansino. Y
le voy a decir... ¿Qué dices? Y le voy a decir... ¿Qué me estás contando? Y como sigan mucho por culeo los dos arqueros, les voy a decir... Que le den por culo. Y me voy a ir a otro sitio. Es que no me dejan... ¿Qué haces? ¡Déjame respirar! Es que esto, no me dejan respirar. No me dejan respirar, y como no me dejan respirar, pasa lo que pasa. Eso. Pero que no te deje respirar un boss, pues lo puedo entender. Pero dos putos arqueros troles ahí en un sitio troll, pues me toca las narices como 50.000 veces. Porque voy a morir más veces ahí que contra un boss. No tiene sentido. De hecho, creo que ya he muerto ahí más veces que contra ningún boss. Si el boss que más me ha costado, que he muerto 4, 5, 6 veces, a lo mejor. No recuerdo si había alguno que se me ha atascado más de la cuenta, pero... A lo mejor un poquito más, pero tantas como llevo ya con este sitio, no... En este trozo, no. Seguro que no, vamos. Joder, ni saltando. Muchas muertes han sido así, en sitios troll, en vez de con los bosses. Pero bueno, que es la gracia del juego. ¿Será eso? Yo qué sé. ¿Será que yo no la termino de pillar? ¿Será que yo soy un manco con este tipo de cosas? Pues yo había pensado, digo, si tuviera un arco. Pero es que tampoco, yo aunque tuviera un arco, ¿cómo le disparo a esa gente? Si no me da tiempo. Si es que... Es que poco estoy lejos, pero es que las flechas las disparan una detrás de otra. Vamos. Ahora voy a intentar lo de rodar. Voy a intentar, no sé para qué, pero lo voy a intentar. Escuche el disparo desde la derecha. Vale. A ver. Vale. Ahora tengo un problema. A ver, es que no sé por dónde moverme porque no... ¿Dónde está? Es que ni se ve. Es que es lo que me da coraje. Es que no se ve. Es que si ahora voy para allá... Voy a intentar ir rodando. Voy a intentar eso. Rodar. Hijo de puta. Vale. Y ahora a ver qué hago. Vale. Toma por culo. Que te den. ¡Cabrón! Ahora, como me caiga por hacer de alguna manera tonta, es que, vamos, dejo el juego, ¿eh? No juego más en mi vida. Ese le ha podido la avaricia, se ha hecho patapocha. Ha dicho, es que te he visto tantas veces caerte que me voy a copiar de ti. ¡Joder! ¡Sí! ¡Yuhu! Sí, vamos a poner, porque lo merece. Pero espérate, que todavía no me fío. Ahora doblo la esquina... Que me lo estoy viendo, vení, ahora doblo la esquina y hay otro arquero y me trolea. Tengo miedo de lo que pueda haber allí a la izquierda. De verdad, ¿eh? Aparte tengo miedo de la cámara, para girar. Porque no... No veo yo este sitio muy... Mira, para allá hay algún arquero y me tira a algún lado. Pero estoy viendo, vení. Ah, vale, joder. ¡La Virgen Santa! Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo digo. Porque antes no me atrevía a decirlo. Tú casi muy rápido, Bifeni, pero yo no me atrevía a celebrarlo. ¡Toma! No seas avaricioso. Ve con calma, dice LOL. Buenas, Padre Fran. Ay. En fin, cuántas muertecitas, troll. Y ahora un boss. No sé, o sea, no sé qué es peor. O sea, si lo que hay aquí dentro es un boss, teniendo en cuenta lo que me ha costado hacer esto, es verdad que ya le cojo el truco y a lo mejor ahora lo hago mejor, pero aún así sé que voy a morir 3 o 4 veces antes de volver al boss.
O sea que complicado. Mañana. Mañana es que tengo que mirar el horario. Lo estaba diciendo antes. Creo que sí. Y sería el mismo horario de hoy. De 4:30 a 7:30. Por la tarde. Porque trabajo igual que hoy. Trabajo por la mañana. De 8 a 4 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y luego otra vez de 8 a 12. Entonces, sí, creo que me da, creo, si no me equivoco, es el mismo horario que hoy. De 4:30, de esta forma esta noche pondré el horario cuando venga del trabajo. Porque no son boss, tío, siempre no son boss en las nieblas, dime que no eres un boss. Vale, y dime que hay una hoguera. ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¿Hoguera aquí dentro? Hola, espérate. ¿Hoguera en algún lado? Adiós. ¿Tú dónde vas tan rápido? ¿De cuándo me has visto? ¿Tú son caballeros dorados? Mierda, que me he quedado así. ¡Ey, gamer viejuno! ¡Joder, 37 personas me manda! ¡Qué crack, tío! Muchas gracias, tío. Espérate que no puedo ahora mismo. Ahora pongo ahí. Pero ponerles todos el patapocha al compañero Gamer y a todo su ejército. Gracias por esa mega raid, compa. ¿Qué quiere? Ahí la he liado. No se puede hacer pausa, ni Roberto, tengo control. Roberto, pata pocha. Se ¿qué pasa, compa? La pata se le queda toda pocha. Ahí, ahí, caballitos, caballitos, patas pocha. ¿Qué pasa? Bienvenidos a todos. Aquí estoy, que estoy un poco. Acá hay más puertas y cabra detrás de cada puerta. Una sorpresa, ¿no? Por lo que estoy viendo, hay una sorpresa detrás de cada puerta. Mientras que sean de esta gente, yo espero que no me maten, tío, porque la hoguera está en un sitio que volver aquí y... En fin, hola. 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 ¡Qué troll! No ataca, no ataca, se queda quieto y cuando... Eres muy troll, tío. O toma. ¡Coño! Voy a FFA. ¡Ay, mierda! Espérate. Creo que me da tiempo. ¡Hostia! Vale. Voy a FFA, gente, venga, y os recuerdo el sorteo, que se acaba el mes. Yo creo que hoy, entre hoy y mañana son los últimos días que tenéis para participar. Tú, no me serás un mimic, ¿no? Ya no se me olvida a mí lo de los mimics ni de coña. Que no vea la que me liaron la última vez. Yo es que hiciste zampantero, tenía hambre, ¿sabes? Y mira que, claro, es que lo que pasa es que tendría hambre y Rigoberto, que son canillas puras. Porque son canillas puras. Pues claro. Y estas habitaciones así, vale. Llevas 12 horas. Qué bien. Va, descansa un ratito, ¿no, compa? ¿Cómo va el Magic a todo esto? Bien, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Otro amiguito? Hola. ¡Hombre! Hombre, mira, está el caballero. Joder. No sabes la alegría que me has dado, tío. Juego. La alegría más grande que me podías dar ha sido esta. Juanda, que si me llega a matar al otro por elegir mal la habitación. ¿Os imagináis que me matas de la lanza? Por elegir mal la habitación. Vale, me tengo que sentar, que si no, no hacemos nada. Pero me voy a poner. Necesito dos humanidades. Dos humanidades. A ver. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. ¿Está bueno el game? Joder. Dos humanidades. Me voy a quedar sin humanidades. Y encima no tengo ya gemelas, tío. Claro, es que malgasté sin querer. Una vez me quise poner dos, me puse cuatro. Luego no me hacían falta, las malgasté. Me fui con ellas por ahí, sin querer. Al final alié. Y con esto no hago nada. 5600, que no hago nada. Avivar, anular hueco. Anular hueco primero. Ha resucitado como humano. Mira, Rigoberto, que ahora tiene mejor pinta, ¿verdad? Pero ahora pierde la humanidad de nuevo. ¿No? No, la humanidad se queda. Lo que pasa es que se queda con cero, pero es humano, vale.
Lo de las humanidades es una cosa que tengo que intentar descubrir si te da algo por tener humanidades. Pero bueno, ya lo descubriremos. Vámonos, don Rigoberto. Habla con este hombre que seguro que no tiene nada que decir, no me lo creo. Oye, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? No te he visto estos días, ni yo a ti. ¿Qué tal con las invocaciones? Muy bien, cada vez que veas mi brillante aura no dudes en llamarme. No, que te llame una vez y eres demasiado troll. Prefiero matar a los bosses yo solo. Más que usar una buena impresión, me encantaría poder ayudarte. Ya, ya, yo entiendo que me quieras ayudar, pero prefiero solo, ¿vale? Te gusta mucho conversar conmigo, ¿verdad? Sí, bueno, con todos los PNJs. Si no te conociese bien, pensaría que sientes algo por mí. ¡LOL! No, no, olvídalo, haz como si no me hubieras oído. Ja, 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 ja. ¡LOL! Yo creo que es al revés, es tú el que está pensando mal de Rigoberto. Te gusta mucho conversar con padre, me dice lo mismo. Es que hay que hablar con todos porque nunca se sabe lo que te van a decir. Y este troll se cree que quiero ligar con él. Don W24 nos sigue, bienvenido a la familia. Cuidado con ese no muerte zombie que no te pille, que es como Rigoberto. Ahí vas acá dentro del vasito. Y a ver si lo llenamos, a ver si lo llenamos el vasito. Chiquitum, panchum, pantum. Ahí rebota. Mira, adiós los vi. Ya salieron los vi volando. Bueno, una rebota dentro de nuevo. El otro por el escudo va a caer. Pues nada, continuamos, ¿no? Vamos a continuar ahora que hemos matado y tenemos aquí la hoguera. Espérate, al haber descansado en la hoguera, está esta gente aquí viva. Creo que debería matarlo por si cualquier cosa. Aunque en verdad es una tontería matar a un tío que acabas de matar hace un momento, pero yo qué sé. Dentro de la espalda es medio fácil. Claro. No es tan fácil cogerle las espaldas. Lo que no entiendo es por qué aunque me estoy cubriendo me hace daño. Es poquito, pero me hace daño, ¿sabes? Vale, 1000 almas. A ver si encuentro un vendedor por aquí guapo. Que me venda algo guapo. ¿Dónde estaba el que me persiguió antes? Ah, míralo, por eso vino corriendo, claro. Cuidado que este tiene espada. ¡Hola! Siempre me quita un poquito de vida. Cada golpe, aunque tenga... Tengo que subir recuperación bastante. Necesito primero... Quiero una armadura chunga. Pero a la vez, que esa armadura chunga ahora. Quiero que esa armadura chunga me... mover rápido con ella, claro, pero para eso tengo que subir mucho el aguante, no recuperación. Estaba diciendo recuperación, pero no es recuperación, es aguante. Vale, aquí hay más puertas que pueden tener algo. Alguna puede tener un vendedor, otra puede tener más gente troll. Y luego hay que subir hacia arriba, vale, vamos por partes. ¿Dónde me meto primero, tío? Izquierda, derecha. Primero voy a romper esto. Suena algo raro. Puedo ver lo que hay. Hay unas escaleras que van hacia abajo, ¿vale? Y suena una respiración un poco... No se abre de este lado. Uy, eso ya no me gusta mucho. ¿Y esta tampoco? Esta sí. ¿Vale? ¿Hola? Pero no es lo que se ve desde la habitación. Pues hay una pared secreta o hay que dar una vuelta por algún lado. Estoy rompiendo toda la leña que tenía almacenada. Luego, es que muchas veces digo, ¿por qué se cabrearán con Rigoberto? A ver, que se pone a romperle toda la leña que tiene almacenada para el invierno. Que claro, pues ahora es lógico que ahora venga el tío y diga, pero tío, que me la has roto todo, que no me has dejado nada. Encima los pergaminos, me he llevado 3 meses escribiéndolos y es que me los rompe, tío. Me has dejado solo lo de las estanterías. ¿Y por qué no llego? Si no, tampoco te dejo con ellos. Pero bueno, lo he intentado. Lo dicho, ¿es una puerta secreta? Adiós, pues sí. No sé por qué lo he... Vamos, en verdad le iba a pegar a las paredes primero, pero como tenía el hueco y es una chimenea, en verdad le pego a todas las chimeneas que veo, pero esta es la primera que se me abre. Como ya se me ha abierto otro sitio, pues me lo imaginaba. A ver, hay otra opción, que no fuera por aquí el camino, sino que hubiera que dar la vuelta por otro sitio, que también hubiera podido ser. Pero bueno, voy a bajar por aquí a ver qué hay. Ya que lo he descubierto, tengo un poco de miedo de lo que pueda haber aquí. La sonaba roto. Rompe la vasija. Ha atravesado la vasija con la lanza, tío. Esto es lo que está demasiado oscuro, tío. Hasta que no te acercas un poco para adelante no ves nada y me da miedo. Pero la respiración ha dejado de sonar.
Yo le he pegado todas las paredes porque es verdad que la mitad, el 90% de las veces, un cofre. Dos cofres, pero y nadie los protege, qué raro. Cuatro cofres. ¿Qué dice? Cinco cofres. A ver, entre tantos cofres, algo me dice que va a haber un mímico casi seguro. Así que nada, cuidadito con ellos. Vamos a empezar por este. Hola. Adiós. El primero, en la frente. Ahora son todos mímicos, ¿te imaginas? ¿Dónde está? Que no veo, tío. No juegues a fútbol con Rigoberto, ¿eh? Que te veo venir. Míralo, ya quiere jugar a fútbol con Rigoberto, tío. Fuera para ir, Ronaldinho. Esos dientes son de Ronaldinho, por lo menos. Ha hecho un Ronaldinho de la vida, el cofre, ¿sabes? Cuidado, cuidado, cuidado. Además que pega unos buenos punteros. Pero además, pega punteras, ¿sabes? Ahí, a reventar el balón. Para tu casa, troll. Parece una vaca cuando... Garrote oculto. Vale, parece una puta vaca, ahí yo cuando lo mata. Ese garrote, a ver. No sé si equiparme la espada, ¿no? Que me paso de peso. Garrote, garrote. ¡Garrote! ¡Dame garrote! Tiene una cosa rara ahí. ¿Qué significa eso? Físico. ¡Ah! ¡Tiene daño mágico! 120 de daño mágico. Un simple garrote de madera. Esta arma simple y sin filo es eficaz contra muchos enemigos. Es fácil de manejar y puede romper la protección de un escudo. Pero un solo fallo te dejará vulnerable. Así que hay que usarla en el momento y distancia adecuado. Aparte, esto es un arma, me imagino. ¿La puedo coger? Ah, bueno, es que le he dado sin querer, pero... ¡Ah, vale! ¡Es un garrote! Pensaba que era de dos manos. Bueno, la puedes usar en dos manos, pero... O sea, pues este arma... A ver cómo golpea. Pasa que es lento. Más gasta mucha... No gasta mucha, pero es lento el golpe. Y esto se hace con salto. Y el combo... ¡Uf! Voy a ver cuánto daño hace, pero... No sé si me merece la pena, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a poner la lanza. Pero acá la activo lento, claro. Llevar las dos cosas no puedo. No puedo todavía llevar las dos cosas. Me voy a desequipar el garrote y ya lo probaré. Voy a FFA, vámonos, gente. Venga, ahora que estamos más. Voy a FFA. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Sorteo. Se parte la pata. Caballos, caballos, patas pocha, patas pocha, vamos. Vale, ¿dónde están los demás cofres? Y yo espero que... Le voy a dar porque no me fío. Le he dado. Suenan... Suenan enemigos detrás de estas paredes, ¿eh? ¿Lo escucháis? Espero que sean todos premios. Así me llevo cuatro premios. ¿Diente de dragón? LOL. Gran escudo de Havel. ¿Para qué servirá el diente de dragón, tío? Espérate, ya lo iba a abrir. Ya le iba a liar. Pégale. Pero pégale al cofre. Que es que como no me quiero asegurar de que le da al cofre. Yo si no veo sartastillas, no me fío. Vale. Entonces esto es la armadura de Havel. A ver. Tiene pinta de ser muy... Pero pesar un huevo. Joder, está guapa. Pero claro, esto tiene pinta de pesar lo que no está escrito. A lo mejor es súper ligera y he triunfado. A ver. Yelmo de Havel. No, pesa bastante. 7,5. Hombre, no pesa tanto como la de Caballero Oscuro. O sea, Guerrero Hierro Negro. Bueno, sí, pesa más incluso. 6. 7,5. Ahora, joder, 900 de duración. Y tiene un huevo. Bueno, equilibrio 18. La verdad que está muy bien, pero... Puf, 19 kilos, tío. Joder, pues anda que hay que subir puntos entonces de... Para ponerse esto, tío. 11 kilos del guante nada más, ¿sabes? Y 11 kilos las botas, flipa. ¿Y el escudo? Escudo de Havel. Te ofrece una fuerte defensa increíblemente pesada. Una verdadera reliquia divina. A la altura del diente de dragón. Escudo grande del legendario Havel La Roca. Está cortado de una gran losa de piedra. Es que encima no me deja ni usar. Me lo quería poner todo. Joder, es que el escudo es brutal. Me lo quería equipar todo para ver cómo se ve el personaje. Solo por la curiosa curiosidad de decir, a ver cómo se ve.
qué guapo. ¡Lol! Es el salto hacia atrás. Amable el rodar. ¡No rueda! ¡No puede! Simplemente hace eso cuando intentas rodar. ¿Y correr? ¡Corre! ¡Lol! ¡Esto es lo más rápido que puede ir! A lo mejor es por el escudo. No creo, es por todo. Si es que el, si es que le he puesto 50 kilos al pobre hombre. Mira, ya rueda. Ya sin el escudo se mueve un poquito. Oye, se mueve normal, ¿no? No, está un poco lento. Hay que subir bastante el peso, pero puede estar guapo, ¿eh? Puede estar guapo, ¿eh? Sí. Ya, ya, sé que es por el peso, pero por eso quería comprobarlo. Hostia, la sombra de Zeki nos ha reventado. ¿Y el FFA qué ha pasado? ¿No había gente suficiente? ¿Así suspendía? Qué raro. ¿Quién va a comer? Venga, que desayune, Bifeni, tío. Nos vemos. Suerte. Yo no. Mira, ve... Pues, usa mis links si quieres mirar en Humble o en G2A o en Kingwin. A ver si en alguna de ellas. Si no, espérate algunas rebajitas. Steam, tú sabes. Míratelo ahí en G2A, en Kingwin o en... Yo son las que conozco, que las que más uso. No me he dejado ningún cofre, ¿no? Espera, vamos a mirar bien. Como está tan oscuro. Eran 5, ¿no? 2 y 2, 4. El mímico 5. Por aquí suenan enemigos. Y aquí un pasillo al lado de la escalera. No me extrañaría de que haya algo, ¿no? ¿Habrá alguna para oculta? Yo creo que no. Esa armadura de Havel está guapa, pero claro, hay que subir el aguante como tropecientos millones. Suena como una respiración rara cuando estoy aquí. Dios sabrá lo que es, vale. Y esta puerta se abre desde el otro lado, o sea, solo me queda ir hacia arriba, vale. Puto juego troll y sus mil secretos y medio. Vale, ¿qué hay aquí arriba? Hola. Aquí hay una puerta por lo pronto. Pero quiero ver si hay amigos míos. Ese cofre tiene el mismo color que uno que me, el que me comió. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver, es casualidad. Porque los de abajo eran todos marrones. No tenía el color más dorado. O creo que eso fue la iluminación en el momento. Pero... pues sí que es mímico, ¿eh? Madre mía, qué troll. Dos mímicos seguidos. Ronaldinho, quieto. Claro, vio. Joder, qué puntapiés mete y yo. La he liado porque no tiene que haberle pegado el cofre todavía. Porque como venga otro enemigo a la vez que estoy con el cofre. Un becerro, tío, cuando lo separan de la madre. Moneda de plata. Por cierto, estas cosas no he visto para qué son, tío. Moneda de plata del rey Rendal. Los que sueñan con volar al mundo exterior suelen llevarla. O sea que, ¿cómo? Pues todas estas cosas las puedo vender, ¿no? Si no me sirven para... La voy a guardar porque nunca se sabe si algún futuro me sirve para algo. Ah, ve, mira lo del diente de dragón. No es aquí. Entonces el diente de dragón, ¿qué cojones objeto es, tío? No será un arma, ¿no? El diente de dragón. Ah, es un arma, diente de dragón. Martillo grande, creado con un diente de dragón eterno. Legendario martillo grande de Havel la roca. El diente del dragón nunca se rompe porque es más duro que la piedra. Te garantiza resistencia a la magia y al fuego. Joder, pero pesa 18 kilos. O sea que me faltaba esto para comprobar, para llevar el equipo entero del tío este. A ver cómo es. Madre mía.
Pensé que es un tipo martillo, pero... Pero a ver, si me lo equipo... ¿Cómo es? ¿Es exactamente el tipo martillo? O sea, es un garrote que diga el tipo martillo. ¡Joder! Es la raíz del diente, ¿sabes? Madre de lo... Madre del amor hermoso. Pues sí, a ver si... Eso, como dice el gamer, es cuestión de mirar. Vale, tengo un flipado allí, cuidado. Aquí otro cofre, espero que este no sea mímico también, ¿no, tío? Dame un... Necesito recompensas. Es que tiene pinta de mímico, pero por la cara, míralo. Te digo, está muy dorado. Parece que los dorados son mímicos, parece, ¿eh? A lo mejor... A lo mejor no. ¡No! ¡Que no juegue a fútbol conmigo! ¡Que no sea una puta pelota! Ronaldinho Troll. Uy, casi me la da. Encima estaba sin energía, ¿sabes? ¡Muerte ya, hombre! ¡Pesado cansino! Moneda de oro. Vale, entonces yo subí por esta escalera y tengo estas dos puertas. No, hay una puerta abierta. Ah, que la escalera sigue subiendo también. Aparte siguen subiendo. Vale, pues voy a mirar primero por aquí a ver qué hay. Hola. ¿Estabas tú aquí? ¿Qué pasa, amigo? Tú, no me quites el escudo. Yo quiero aprender ese golpe. Esta gente si medio le buscan la espalda, con cuidado de cubrirte a tiempo, se matan rápido y fácil. ¿Qué coño? Eso era lo que sonaba respirando. Joder, tío. ¿Y ahí dentro en ese sitio tan estrecho, tío? Puf. Pues nada. No lo veo muy, no lo veo muy factible, pero... Que es la única forma, saltando. No tiene que haber una puerta. ¿Para qué matar a ese tío? Algo dará. Voy a ver dónde me lleva esto. Hay una escalera para bajar. Cabezas de dragón. Por aquí, cabezas de dragón por allá. La más pequeña, la más grande. ¿Y aquí ni nada más? Solo para que aprecies la belleza del dragón. Joder. Qué guapo. Lutazo del mediodía. Gracias, Eva. Pues no tiene pinta de que haya nada por aquí. Al menos que haya alguna sala troll. Yo no. No la veo en principio. Le he pegado a la pared de enfrente. ¿Estas paredes tienen esto? Yo qué sé si es una trampa. ¿Cómo digo de durabilidad la lanza al final? Al final un día de esto la lío. En cuanto encuentro un herrero, pero claro, lo digo. 102, todavía le queda bastante. Es lo bueno que tiene mucha durabilidad, pero hay que tener cuidado. Vale, entonces por aquí no hay nada más. Y antes de seguir bajando, voy a ver qué hay en esta planta. O sea, antes de seguir subiendo, mejor dicho. Voy a ir primero a por el de enfrente, porque como habrá puertas, van a venir todos. ¡Ay, Dios! Un arquero. Bueno, un arquero. ¡Qué troll, tío! Al arco y en patatrol. Te voy a enterar. No eres nada sin tu super arco, ballesta, serrar o lo que sea eso. Pues si quieres algo, tampoco he dicho que no seas nada. No te enfades, no te enfades, que te veo venir. Muérete, anda. Espérate que no haya más por aquí que me tiren flecha al asomarme. Este, imagino que si no lo hubiera matado, al salir a algún sitio que haya que salir, me la lía parda con el arco. Pero claro, si duermo en una hoguera o algo, va a volver a salir. ¿Eh?
¿Qué coño es eso? ¿Qué enemigo es ese, tío? A un nuevo tipo de enemigo, me da miedo. ¡Es el caballero Michelin! ¡Es el caballero Michelin! Pues son enemigos, por aquí. En los dos lados, pero ahí al fondo está el enemigo. No se abre de este lado, pero qué troll. Pero por dónde se abren entonces las puertas, tío. Yo eso no lo entiendo, no se abre de este lado. Entonces, ¿por dónde coño quieres que la abra? ¡Caballero de Michelin! ¡Ábreme la puerta! ¡Caballero Cebolleta! ¡Ábreme la puerta! Tengo que saltar por la ventana, ¿te imaginas? Que me salto por la ventana y me mato. Yo no me fío de esta gente. ¿Hay alguna puerta, troll? No he probado en pegarle a la ventana, a la puerta tampoco, pero no creo que una puerta se vaya a abrir rompiéndola. A ver, esta sí se abre. ¿Y aquí qué hay? Hola, que no veo. Porque suenan pasos, entonces que es más arriba los pasos, ¿no? En cada planta. Aquí no hay nada. Debajo de este no hay nada. Esta tiene el 4 torcido. Os voy a regalar una escuadra y un cartabón para la próxima vez que decoréis la casa, ¿vale? Porque está todo un poco... No es por nada, pero lo tenéis todo un poco reventado. Los cuadros un poco torcidos todos. Encima yo vengo y os rompo la decoración. Tengo una cama. Uy, qué cama, ¿y yo? Pues está un poco más alta. Cama para una persona, porque vamos... Hay un matrimonio, lo veo complicado que se meta. Y ahora que lo pienso, yo tengo una cama matrimonio, pero yo vivo solo. Entonces yo cuando duermo solo no puedo dormir en esa cama porque es de matrimonio y yo no estoy casado con nadie. Entonces esa cama no es para mí. ¿Por qué uso una cama de matrimonio cuando no...? A mí, o sea, son cosas que, se me vienen así de vez en cuando a la mente. No os asustéis. Mira quién hay aquí, hola. Pero eso, que son cosas que se me, dudas que se me vienen a la mente, ¿no? Yo tengo muchas dudas existenciales, tampoco os asustéis por eso. Pero si uno haga un matrimonio, no sirve para el que no esté casado, ¿no? Vale, aquí otras escalerillas, pero porque quisiera subir por estas escalerillas teniendo otras escalerillas en el otro lado. ¿Por cuáles subo primero? ¿Por esta o por aquella? Voy a subir por aquí, ya que las he descubierto. A ver dónde me llevan. ¿Ah? Arqueros. Y un balconcete. ¿Esto es para cambiar de edificio entonces? Una terraza, no hay nada más. No, hay otra puerta allí para bajar. Vale, antes de salir de este edificio voy a terminarlo entonces. Y luego si eso me voy por ahí. A ver cuántos arqueros hay. Que no quiero que me la líen, son muy troles. De esta forma, esto no se puede abrir. Hay que seguir subiendo. ¿Y cómo sigo subiendo? Mira qué escalera más troll. Sabes que hay más arriba, pero no puedo. ¿Qué cojones? Pues entonces nada, hay que subir por el otro lado. Estoy pensando en tirarme, pero es que tampoco puedo. Ahora que lo estoy pensando, yo había dicho en saltar ahí, pero aunque yo quisiera no puedo. Ahora que... Bueno, un salto a lo mejor sí, pero... Creo que no, no creo. Aparte, no creo que quiera hacer eso, porque si no muero me voy a quedar muy herido y me va a reventar el de ahí abajo. Tiene que tener su puerta. Perdón. Si no tiene puerta, sabiendo que está ahí, ya vendré en un futuro y me tiro. O intento el salto. Pero yo creo que no, ¿eh? Que ese salto... Estos saltos no, no los hace el personaje. De hecho, mira, lo podemos probar aquí. Ve, no, lo coge como un obstáculo.
Pues nada, entonces no he hecho nada. Me tengo que ir por allí y subir por aquella escalera. Pero aquí sí que hay cosas, porque ahí está el caballero de Michelin. Entonces me raya un montón. Caballero Michelin, ¿quieres hablar conmigo? No te puedo atacar, si no te tiraba un cuchillo arrojadizo. En fin. Lo que voy a hacer, que esto ahora no me sirve para nada, y al final lo voy a malgastar sin querer, como me pasó con la poción que tenía guardada para el boss. CD King, ese soy yo. Dígamelo, caballero. Sí, pero está en perfecto inglés. Me da mucho coraje porque han sacado el... Además, parece como que te quieren engañar. Está en Steam en español, el tráiler está en español, pero el juego está en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no lo saquen en español un juego de ese tipo, yo personalmente no lo puedo jugar. Es lo que pasa, que me han troleado. Sí, más ese juego, que son juegos puros y duros de rol. Han dicho que... Bueno, ellos no han dicho nada. Miento, eso es el Insomnia de Ark, que me confundió. Esto ni han contestado, no se han dignado a contestar. Al final la comunidad lo traducirá, seguramente. A ver, sé que aquí hay un arquero, pero antes de ir para él, quiero ver. Que digo, tiene que haber algo más. Ahora tengo que luchar con este, con el arquero ahí dando por culo. Me estoy comiendo los espadazos de este. ¿Qué cojones ha pasado? Pero si me estaba cubriendo, ¿por qué me ha dado los espadazos? ¿Qué cojones, tío? Este juego está flipado. Ay, Dios mío. ¿Sabes algo que había contado como que no me estaba cubriendo? Es que yo ya otra cosa no me quiero explicar. Tengo que subir porque si no me va... Lo tengo que matar porque si no me va a perseguir. Algunos los tienes que matar sí o sí, si no luego te van a perseguir todo el tiempo. Era como este. Yo me curo, me quito un poquito de vida, pero... No lo entiendo. O sea, el último golpe sí, sé que no me estaba cubriendo porque no sé qué coño estaba haciendo, que me equivoqué o no sé qué. Pero el primer golpe me estaba cubriendo y me quitó toda la puñetera vida. Vente de las escaleras porque no puedo luchar contigo ahí, troll. Las columnas me marean de una manera, tío. El problema es eso, no está solo en inglés, está en mil idiomas. Me da coraje cuando sacan los juegos así en 50.000 idiomas y el español pasan de él. Voy a luchar con los solo estrictamente necesarios. Aquí no había nadie, ¿no? Desde dentro de la habitación. Joder, ya está listo. Estoy disparando flechas, ¿el de arriba? No me ha visto. Ah, no, es el de la ventana. Bueno, el de la ventana lo voy a matar porque es un arquero, ¿eh? Y luego me la puede liar en algún lado. Lo voy a matar. Aparte que puede estar viniendo para acá y me la lía. ¿Esta gente de dónde sacan el arco? Lo digo porque yo, cuando lo tengo como segunda arma, lo llevo en el cuerpo, se ve. Pero esta gente, ni Dios sabe dónde lo meten. Vale, a vuestra casa. Y vamos a ver si ahora los de arriba no me la lían parda. Ya no voy a tener prisa por coger las almas, aunque debería, pero no. Voy a hacer es que quiero que este me vea. No me ve el troll. Y si voy a por aquel primero. Joder, no salga ese. Ahí está, entonces.
¿Quién se os falló bien? Así le cojo la espalda. No, 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 no. Me va a matar al final con la tontería. Venga, bebete. Vale. Joder. Troll. Vale, me hace una curación para estar al máximo. Aunque no debería, pero bueno, debería haber aguantado, quiero decir, pero no da igual. Voy a entrar aquí dentro a ver qué hay. Que parece que son las escaleras. Bueno, aquí esto me voy a asomar, pero. Pues si hay algún. Que como oscuro esto, no, no hay nada. Nunca se sabe, hay que probar. Hay que probar. Pues eso, Gamer, al que también le tengo muchas ganas es al Insomnia de Ark. Que de hecho, para promocionarlo, si te compras el juego, hace un vídeo breve diciendo que promocionando el juego, entras en el sorteo, creo que eran $1000 o algo así. ¿1000 o 10.000? Creo que eran 10.000, no me acuerdo. Entonces, me imagino que YouTube está lleno de vídeos promocionando eso. Voy a coger esto, ya que estoy. Pero, claro, es lo que digo. Han dicho que lo van a sacar en español, pero más adelante. No de salida. De salida ha salido en otros idiomas. Y es una putada, porque me gusta mucho. Es del mismo estilo, así de rol y tal. Pero también tiene buena opción rol. Pero es cyberpunk. Ahí estilo cyberpunk. Cyberpunk. Y me gusta mucho. Vale, ¿ahora por dónde bajo primero? ¿Por aquí o por allí? Viendo que eso es una catedral. ¿Dónde voy primero, tío? Estas decisiones pueden costarte la vida. Me voy a meter por aquí primero, que parece más secundario, ¿no? Aquí está el caballero Michelin. Vale. Ah, claro, y entrando por aquí hay enemigos, por eso escuchaba enemigos. Y salgo por el otro lado. ¡Hola, amigo! ¿Cuánto tiempo sin verte? Este es de Michelin, el que vende los neumáticos. ¿Qué puede hacer? No sé, dímelo tú. Ah, otra vez tú. Déjame adivinar. ¿Te repelieron los caballeros plateados? Si son esa gente, de momento no. Va, no pasa nada. Es normal cuando estás en primera línea. Bueno, sí me han repelido unas cuantas veces. Ya pensaré en algo. Tú y yo pondremos con esto. ¿Eh? Esto es un problema. Necesitamos 3, no, quizás 5 personas más, ¿eh? Esto es un problema. Tengo que juntar a 5 personas, ¿de dónde? Esto es un problema. Vale, habrá que buscar más gente. Joder, es que ha salido el troll. Nada más abrir la puerta. Espérate que no se me junte con el otro. Porque esto, de uno en uno son más o menos fáciles, pero... Si te juntan 2 o 3, y tú cuidado, ¿eh? Y hay unos cuantos ahí dentro. Joder, me ha pillado. He hecho el bloqueo tarde. Joder, el sonido, tío. No le cojo la espalda, tío. Es que la cámara es la que no me deja coger la espalda, realmente. No, ni la espalda ni nada. ¿Te cargas al caballero de Michelin? ¿Con cuánta vida me he quedado? ¿Con una? Si me he quedado con uno de vida, mucho era. No sé si lo habéis visto. Pero ha sido casi muerte a la vez. Ha sido... Te podías defender, caballero de la cebolleta. Te estaban pegando, tío. Madre mía, me ha faltado el duro de un canto para palmarla. ¿Y aquí dos juntos? Sí. Voy a ver si consigo atraer a uno solo. Hola. Vienen los dos troles. No, no, el otro no viene, vale. Aunque aquí la cámara, la verdad es que no me gusta demasiado.
¡No mates al caballero de la cebolla! Te dice la salud que le quitas, ¿sabes? Hay veces que le hace el fatality más por... O sea, el remate... Cuando le atacas por la derecha... O sea, cuando es por el costado... Le coge antes que por el centro, porque por detrás justo algunas veces, no lo entiendo. En fin, vamos a por el último que nos queda aquí dentro. ¿Qué diréis? ¿Para qué los quieren matar? Yo que sé, para tener... Ah, mira, aquí hay un cofre también. Para tener despejada la zona, yo que sé. Pero no es por ese costado, es por el costado del arma, por lo que veo. Mierda, me ha pillado. No veo con la cama. Wow. Ahora. Troll. Otra curación más. Me la voy a gastar todas con los trolls. ¿Eres un mímico, cofre? Creo que por el color no, pero yo no me fío. Tío, ¿y ese gigante? Otra titanita. Las titanitas estas algún día podré forjar algo con ellas. Será guay y divertido. Entonces, el caballero. Lo bueno de esto, me imagino que las puertas ya se quedarán abiertas para siempre. Que sigan estando estos tres, pero si tengo que ir al caballero de la cebolla más directo, podré ir por ahí. De todas formas, ¿para qué? No me dicen más nada, ¿no? Cuéntame. Ah, vale, fantástico, he salvado. Este caballero de Catarina se pone a tus pies. Acepta esto como gesto de gratitud. A ver, por haber matado a los otros. Porque claro, no podía salir. Anillo de diminuto. Ahora puede ir a la... Pero cuidado, la valentía entraña su riesgo. La próxima vez dame tiempo para que piense un plan. Ah, vale, que me estaba pidiendo un plan para matar a esos. Quería 5 personas para matar a esos 3. Y yo lo he hecho de uno en uno. Dice, la próxima vez dame tiempo. Siente tú, yo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pasa, titán? Vale, entonces, vamos a ver el anillo primero, a ver qué me ha dado. Ah, el mismo, ligeramente. Me ha dado el anillo de diminuto, qué troll. Ligero aumento de los PS. Lo que yo decía, que... Que ahora se irá a la hoguera. La próxima vez que vayamos a la hoguera estará allí con el amigo de abajo. Quiero imaginarme. Voy a bajar, pero simplemente por bajar no creo que esté. Lo que no voy a descansar porque tengo 25.000 almas. No sé qué hacer, tío. Es que el problema es que nada más que le deja descansar para ver las almas que necesitas y todo el rollo, el juego troll te lo toma como... Ya reparecen todos los enemigos, así que no lo voy a hacer. Nada, vamos a ver. Era aquí, ¿no? La hoguera. No, ¿dónde era la hoguera? Me estoy liando. Ah, no, la hoguera era aquí, calla. ¿Qué tal, titán? ¿Cómo va eso? ¿Ha visto o no? Vale, paso de él. La hoguera es aquí. Así que claro, hasta que no pase algo, el caballero de la cebolleta no va a estar ahí, seguro. Vale, vámonos para arriba. ¿Vos? No. Yo por lo menos no me lo he encontrado todavía. ¿Y esos que hacen ahí? Ah, vale, que me he equivocado. Bueno, me he equivocado, pero que nada, que tengo que tirar por aquí. Me voy a meter por lo mismo me da, me voy a meter por aquí. Voy por el edificio este, donde está el caballero de la cebolleta, Michelin, como yo le digo. Y ahora me voy a meter por ahí, a ver qué es lo que hay. Este boss te gustará, dice. A ver, a ver. Estoy protegiendo dos cofres. Ah, esta es la parte de abajo de la cabeza.
Entonces ahí es donde está el... el bicho este grande, ¿no? Sí. Joder, luchar con esto aquí dentro... va a ser una locura. Más o menos le tengo cogido el temple. Vale, el escudo me sirve de mierda. No me necesito. Ese golpe, porque como me coja, no me lo creo. Tío, es que el sitio es brutal, tío. La cámara aquí es imposible. Encima te bloquea con el cuerpo. Mierda, me he metido debajo. No me lo creo, tío. Me ha matado. Puto, puto. Es que no vale, tío. La cámara y yo, tío. Es que muchas veces es más, el juego es más difícil por el sitio donde tienes que luchar que por los enemigos. Que yo lo entiendo, que es la, eso del juego, pero me da mucho coraje. Vale, ahora tengo que ir. A ver cómo lo hago. No me puedo arriesgar, que hay muchas almas. Vale, a ver, me he pagado, flipado. Espera, que no tengo el escudo puesto, seré tonto. ¡No! ¿Qué hace? Ay, Dios. Las que lío algunas veces yo solo, tío. Los del caos. Los que estaban con el caballero de la cebolla, ahora está, seguirán allí dentro o se habrán ido. Tío, ahora, joder. Ese troll es un demonio, sí. O sea, ese demonio es un troll, sí, sí. Pero además un troll de los grandes. Vale, tengo que ir por aquí. Me gustaría matar al de enfrente porque luego me va a liar. Adiós. Claro, es que ahora me van a perseguir. Ahora está esa puerta abierta. ¿No sale para afuera el troll? Está buscando. Ven para acá, anda, ven para acá. Por lo menos tú, porque no sé por qué los otros están quietos, pero hay uno que me sigue por las paredes. Pero más que sea muy troll el demonio ese, que lo es, porque tiene unos movimientos muy troll y tal. Es también el sitio, tío. A este sí lo quiero matar, tío. Pero luego... no sé si me la liará desde la ventana. Qué paganda, que ahí no puedo, ven. Hay uno enfrente, pero bueno, están separados. Voy a ir por aquí mejor. Porque tengo que tener cuidado con este.
cámara, tío. La cámara es... Vamos. Esto, tío, esto. Deja de lanzarme. Estacas, troll. Porque eso no son flechas, eso son estacas. Ya me pillo. A ver. Ahora, ¿había algo al bajar? No me acuerdo. ¿Estaba directamente el troll? Espérate, el demonio estaba... Ahí, vale, puedo coger esto. Pero ya me ha dado. Los bancos también te trolean, tío. Me voy a quitar el escudo porque al final se trata de bloquear. Bueno, bloquear. De esquivar, quería decir. Eso. Pasa que, claro, en este sitio. Nada, ¿en serio? ¡Quítate, pared! Joder, con la puta pared, troll. Tío, de verdad, ¿dónde está, tío? No puedo, no. ¡Venga ya, tío! ¿Pero por qué la cámara hace eso, tío? No lo tiene, no tiene sentido. ¿Por qué la cámara se gira con él, con la pared, y te deja encerrado? ¡Qué asco de cámara, tío! 31.000 almas ya. Mucho coraje, tío, de verdad, ¿eh? Bueno, voy a traer contra la puerta, lo voy a matar y verás cómo se le quitan las gilipolleces. Sí, 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 sé que es así, ya estoy acostumbrado, pero me da coraje, tío. No quita que me siga dando mucho coraje. Me pasaba igual en el Nioh, pero... Y el centrado automático de los enemigos es una mierda. Pero a la vez, sin el centrado automático no puedes hacer nada algunas veces. Y es un coñazo todo, pero bueno, es lo que hay. Claro, es que eso, el problema de la cámara es aquí. Cuando haces así contra la pared, cuando te pone contra una pared, te pone contra una pared y la cámara hace esto. Entonces, es que no ves nada. No ves nada. ¿Qué trabajo les costaría mantener la misma distancia? Es un juego en tercera persona. ¿Qué trabajo les cuesta mantener la misma distancia cuando hacéis esto? Me imagino que queriendo, que ya lo he dicho muchas veces, que es por el tema de... Que lo hacen por el tema de más realismo o yo que sé, ¿para qué? Para cuando como queriendo decir que el enemigo está acorralado contra la pared. Ahora, ¿por qué si no me persigue? Siguen cuando le salen los cojones. Que no quiero perder las almas, tío. Que como pierda las almas. ¿En serio? ¿En serio me ha dado ese golpe? ¿Que va por la izquierda y me ha dado por la derecha? Tío, ¿en serio? Madre mía.
¡Ay! Ese no viene, ¿no? El café se afinaba a venir y me la valía. Sumando y sumando, muerte, sumando y sumando. ¿Voy a FFA? Vamos. ¿Qué dice, tío? Voy a FFA. Roberto, Roberto pata pocha. Se parte la pata, se le queda tu apocha. Flecha asesino dragones. ¿Eh? Cien de daño. Ah, vale, que son estas. Flechas gigantes para cazar a dragones con aspecto de lanzas de hierro. Las usaba Gou, Ojo de Halcón y sus asesinos de dragones. Y perforan la carne humana con facilidad. Hombre, estas flechas solo pueden usarse con el arco grande, matadragones y viceversa. Madre mía, que eso no son flechas, eso es mala leche. Matadragones, dice. Los revienta directamente. Creo que me voy a dejar el escudo para el bicho ese, tío. Al final no me sirve de nada, pero me lo voy a dejar, aunque tarde más en matarlo. Lo que quiero es recuperar las almas. Yo si recupero las almas medio rápido. El problema es meterme ahí dentro. ¡Ven! ¡Me coge! No. Lo sabía, toma por culo almas, tío. ¿Por qué, coño? ¿Por qué? La cámara, tío, no, es que no puede ser, tío. Es que odio la cámara esta, tío. Toma por culo, ven 30.000 almas, tío. No hay cosa que me dé más coraje, tío. Si yo lo sé, titán, pero intento ponerme de lado, pero la mierda de la cámara no me deja, porque cuando yo quiero ir... Claro, es eso, y la cámara te hace perfecto. Es que intento irme para el lado, pero como gira y la cámara gira, al final te metes debajo, no al lado, entonces te revienta. Quería coger las almas y al final... Es verdad, la muerte... No lo había puesto seguro. Da igual, no importa. Putazo de 39 grados. Ahora, para conseguir 30.000 almas otra vez, pues me puedo ver negro. Estoy matando a todo el mundo. Es que paso ya de todo, tío. Claro, para conseguir 30.000 almas tengo que matar a todos los que hay en las almas. Es que no, porque te dan 1.000. ¿De dónde he sacado yo 30.000 almas? Es que muchas veces no lo entiendo. ¿De dónde saco tantas almas? De los cofres y tal, me imagino. De los Mimic y de todo el rollo. Pero claro, o sea, ya las he perdido para siempre porque Mimic ya no hay. ¡Mierda de juego! En fin, voy a por este también. Que algunas almas me darán, que sean pocas. Y creo que voy a dejar al negocio de ahí abajo, voy a dejar para el final.
Cara, te deja ahí, pero... ¿Qué no viene, flipado? ¿Seguro que no viene? Luego no vengas a dar por culo. Hace 30.000 almas son matar 30 tíos de estos. O 30 veces, claro. Muchas veces mueres, recuperas las almas, mueres. Al final es que las han matado 30 veces a este tipo de enemigos. Pero claro, tienes que volver a hacerlo. La cámara, tío. Yo puedo entender que se acerque contra la pared, pero que no veas absolutamente nada de lo que tienes delante. Cuando se pone así, encima tienes el enemigo, no ves nada. Ves al enemigo, lo atraviesa. Es que es una cosa, tío, que no la entenderé nunca. Venga, anda, que necesito armas, que estoy un poco cabreado. Espada R, caballero plateado. A ver. Y la espada recortada fantasma también. Pasa que como esto tiene rayos, al final no te la quieres cambiar. Hostia, 175 y 300. Ya puede molar. Crítico 100. Siendo mortal, incluso un golpe simple. Además, de verdad. ¿Pero que son de dos manos o qué? Porque me dice que no dispongo de la habilidad suficiente. No sé, no está maleja del todo, pero bueno, ya la veré. Tengo que subir aguante y todo el rollo, tío. Ven para acá, anda, ven, que te quiero reventar. Ya que estoy. Dadme vuestras almas, cabrones. Me pica el ajo. Son las 7 y 10, mierda, me tengo que ir al curro en 20 minutos. Lo más que en este juego puedes salir donde quieras y luego estás allí cuando sales, porque si no sería una putada súper grande. Venga, anda, pesado. Deja de bailar con la más fea. Voy a bailar con Rigoberto un rato, que... you
Algunas veces te hacen bloqueazo y otras veces más detrás de otro. Ahí. Ah, vale, ¿cerrar puerta o qué? Ah, que se pueden volver a cerrar. Hostia, pues si cierro esa puerta ya después no me dan por culo. Bueno, da igual. Vamos a dejarla abierta. Es verdad que aquí había uno. Como salga afuera. Hostia, ¿y la vida? ¿Por qué la tengo así? Espérate, troll, ven. No sé arriesgarme. Adiós, pero. Me estaba cubriendo, ¿cómo me ha dado? Me voy a curar porque no me fío ni un pelo, vamos. Cuide un segundo y no cubras a tiempo. Aunque ya no sé si entrar donde está el puto demonio o pasar de él, porque la verdad es que vaya tela. Hola amigo. Ahí tendré por lo menos 2 o 3 mil almas, pero. Uf, no sé si cambiar de arma, si hacer otra cosa. Podría probar con la espada a dos manos. Un espadón. Pero a ver. Con el hacha. El problema es que en cuanto te coge, te vende. Te deja vendido. Este. ¿La espada de estas dos manos me dejaría cogerla? Dice que no, pero sin escudo sí o tampoco. Sin escudo tampoco. No tengo fuerza suficiente, joder. Bueno, fuerza o no sé lo que pide. ¿Qué pide esta mierda? 22 de destreza. Tengo 21, vale. Vale. Pues nada, por uno de destreza no puedo. Y la otra grande, que es esta, pide 24 de fuerza, que estaría mala. Pero ¿por qué esta sí me deja cogerla? No lo entiendo. Es que, por ejemplo, cuando me quito el escudo sí me deja cogerla. No lo entiendo. ¿Qué digo? Porque quiero darle golpe fuerte con algo. Ya que con la lancita, ¿qué hago? Ya que con la lancita al final tengo que darle 20.000 golpes y me revienta. Y sé cómo las puedo recortar fantasma, que es súper rápida. Pues es que al final hago menos daño, porque te quitas el daño de la. De los rayos. Voy a probar la fantasma. Que es muy rápido con ella atacando. El ataque chungo. Lo que no sé si eso es mala idea, porque espérate, verás. Fíjate, este ataque. Hay que tener cuidado porque es que se ensaña y no para, ¿eh? Entonces, como haga el combo ese sin querer, estoy muerto. Porque como empiezo a hacer el combo en el momento de saltar. ¿Ves? Eso, eso. Eso, como lo haga en el momento de. Me revienta. Como es cuerpo más de cerca, voy a intentar. Sal. Ese arma no. Voy a seguir con la lanza, tío. Podría probar la espada larga básica.
Nah, sigue con la lanza, tío. Si al final es cuestión de esquivar bien todos los golpes, pero es que es complicado. ¿Y el garrote este oculto? ¿Qué hace daño de magia? Podía probar el garrote. A ver cómo atacaba esto. Pasa que esto dice que te deja vendido si fallas, pero... Y usar este con dos manos, a ver. Pam, pam. Es que este tiene daño de magia. Por intentarlo no pierdo nada. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, me voy a curar entero. ¿Qué dice, troll? Uf, 37 de daño. ¿Verdad? Bueno, la lanza tampoco es que... Bueno, voy a coger esto ya que estoy. ¿Qué dice? Tío, ¿y el daño de magia? ¿Dónde se supone que está, tío? No sé si salía por la lanza. O sea, al final lo que realmente le hace daño. La lanza la hacía 40 y tanto, ¿no? Es que esto no lo hace 50 y pico. Espera, deja de centrarte en él. Vete. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No me lo creo! ¡Me ha enganchado con la cola! ¡No me ha dejado salir! ¡Qué troll! Tiene un buen alcance ese demonio. Sí, ya no, pero tranquilo. Sí, sé cómo funciona el demonio. Sí, el problema no es ese. No sé, el daño de Cid de magia o no le hace nada o pasa de mí. Al final tengo que estar con la lanza, tío. Ay, pues nada, voy a ir rápido a recuperar las almas. Pasa que ir corriendo, no sé si es una locura. Porque, por ejemplo, si yo corro de este, me termina siguiendo o se acaba abajo. Se queda abajo. Se queda abajo, vale. Igual si me persigue o se queda abajo. Como me estoy persiguiendo aquí, la he cagado. Me está persiguiendo, la he cagado. Estoy harto de decirlo, las prisas no son buenas. Las prisas no son buenas, en este juego las prisas no son buenas. Desde aquí, entérate, las prisas no son buenas. Entérate. Toma por culo, muerto por hacer gilipollas. Has perdido otra vez, no sé si eran 13.000, 18.000 almas. A tomar por culo. Y no cuento la muerte de antes, que eran, van 141, ahí van 139, 40 y 41. Ay, Dios mío, qué asco, tío, de verdad. Titán, pero no... No me digas ese tipo de cosas, tío, porfa. Es una tontería, pero ya sabes. Al final uso la del rayo porque es la que más daño le hace a todos. Es el arma con el que más daño estoy haciendo de momento. De esta forma, no estoy seguro, pero también pienso que sí, que le puede hacer más daño. Este juego es muy troll, tío. En cuanto te intentas ir un poco de un flipado de esto, te revientan por detrás, tío. Yo creo que lo voy a dejar ya para mañana. Se me han quitado ya las ganas. Aparte es que me tengo que ir al curro y es que ya no me va a dar tiempo a llegar ni al sitio. Mira, como no tengo almas, voy a hacer una cosa, paso. Voy directo a por el demonio. Pero es que al final son almas que pierdo. Si no lucho con ellos... Voy a matarlo, venga. Ya que estoy... Hasta
hasta donde llegue. Como me tengo que ir, lo que pasa es que me tendré que ir a las 25 en vez de y media, porque mientras que cierro, hago el raideo y todo, a las 25 nos vamos. Eso, perder las almas, tío. En verdad ya ha sido por las prisas de la hora que era. Me he querido ir rápido por el boss, o sea, por el bicho ese, por el demonio, sin atacar a los demás. Y al final, en este juego, lo tengo más que comprobado. No hay que correr. Correr es de cobarde. Y aunque Rigoberto sea un cobarde, no puede correr, ya está. ¿Qué dice, tío? Si estaba haciendo el ataque para otro lado, ¿cómo lo hace para atrás de repente? Es que no tiene sentido ese movimiento. No, hombre, pero antes. Porque es que son 1000 almas cada una. Es que tengo una necesidad de almas que te cagas para subir de nivel y todo el rollo, y para comprar un montón de cosas. Pero es que al final, cuando más almas tengo, me acaban matando por una gilipollez. O por, bueno, una gilipollez no, el juego es así, ya está, pero me quiero referir. Coño, que estaba aquí ya. Me estaba cubriendo, pero como no estaba centrado en él, la cámara hace lo que le sale los cojones y me revienta. Remate ahí, si lo tenía justo por detrás. Sony 22, me tengo que ir al currele ya mismo. Qué pena. Bueno, mañana el boss, imagino. No creo que esté demasiado lejos. Ya veremos mañana. De esta sala. Coño, no me acordaba de esto. Joder, tío. Corre, que viene. Joder, tío. Qué troll. Me coge justo levantando. Ahora paso de gastar. Espero que no me mate. Paso de gastar una... ¡Joder! Pesadilla de gente. Una vez, tío, que cojan ahí la cámara, tío. Gana de... vamos. Ahí es donde morí, por hacer el tonto y correr.
tío, me ha dado, tío. Venga ya, hombre, venga ya, juego troll. Directo casi 10 minutos tarde porque llegué más tarde del curro, pero bueno. Sí, lo voy a dejar ya porque... A ver, le voy a dar un try, ya que estoy aquí. Con la lanza puñetera. No sé si sin escudo. Le voy a dar un try así, a ver qué pasa. Eso que me gustaría que rompiera todo lo que hay, el troll. Contra la pared, tío, y no puedes moverte y aunque quieras esquivar, ahí estoy muerto ya. Joder, tío, qué troll. El rayo se ve que le hace daño porque se ve, pero... Esquivarlo. Es que no le quito daño, tío. ¡Venga ya, hombre! Adiós. Me ha dejado igual que me haya ido. Casi, pero el problema es, no es, el problema no es tenerlo casi, sino... ¿Puñetera cola me ha rozado? Venga ya, hombre. En fin, 142 muertos. Lo dejamos aquí, gente. Me voy que es muy tarde. Mañana lo intentamos. Vamos a continuar a partir de ahí. Si yo sé que la cola mata, pero... Si lo sé de sobra. Pero si me lo habéis dicho, no quiero escucharlo. Quiero descubrirlo yo. Pues yo sé que mata, pero que lo que quiero decir es que pensaba que no me daba porque ha hecho el movimiento justo cuando me quedaba un poca vida, ha hecho el movimiento de la cola. Es lo que me ha dado coraje. No lo digo porque sí, yo sabía que mataba, pero que me quiero referir que no entiendo la mala suerte que he tenido. Porque justo cuando iba a beberme la poción, me ha dado con la cola el troll. Que no sabe ni cómo la ha hecho, vamos. Es que no se cabe ahí dentro, tío. Es que es un sitio súper estrecho. Y yo me empeño en matar a todos los troles estos. En fin, gente. Espérate, bueno, vamos a mirar el raideo rápido. Pero muy rápido, porque es muy tarde para mí. Si hay alguien por aquí. No hay nadie por aquí así rápido. Ah, bueno, está Moribicio con el Darkest Dungeon. Venga, os mando con a Moribicio. Y nada, gente, lo dicho, me despido muy rápido, ¿vale? Nos vemos el próximo día.
Hago la raid nada más que esté disponible, ¿eh? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué no escribe? No puedes hacer una raid en este canal. ¿Las ha quitado? ¿O es que se ha... ¡Ah! No. Vale, pues no hago raid. No sé, o lo he puesto mal. Si yo le hice una raid el otro día. Lo he escrito mal. Amor y vicio. ¡Puto fallo, tío! Bueno, pues nada, no hay raid. Otro día, gente. Nos vemos. Hasta luego.